Espíritu Santo, aviva tu fuego en mí. Aviva tu fuego en mí, Señor, aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo. Bienvenido a Así Soy Yo. Hoy un día bien especial. Un día bien especial. Dame un puche de café, salud. Un día especial, un día donde es un día tan especial para mí, porque esta persona que está conmigo esta noche es algo increíble, algo que nos conocemos hace muchos años, y es algo como tan bonito tenerlo conmigo hoy, y es una cosa, bueno, espectacular, un tipo bien espectacular, eso es un espectáculo. Entonces, primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que están conectándose con nosotros en este momento. Tenemos a Kiki, tenemos a Glory de la Vega, tenemos a Ramiro Ramos, tremendo, a gran Ramiro Ramos, que cantó conmigo en Oro Negro, que está por ahí, que es de Guaynabo. Tenemos a José Díaz, tenemos a, ¿quién más está por ahí? Jean García, Carlos Josué Arroyo, Rodríguez Joy, Eladio Serrano, bueno, un sinnúmero de personas en esta linda noche. Pero sin más preámbulos, señoras y señores, día número 61 de esta cuarentena. Cuarentena número 61, que cada uno de nosotros ha pasado 3 meses encerrado. Otra gente han estado desesperado. Otros han estado locos por trabajar. Pero óyeme, ya estamos ya a punto de que esto se acabe. Dios va a decir, bueno, esto se va a acabar pronto, vamos a todo el mundo a meter mano, vamos a trabajar, vamos a tener nuestras amistades, vamos a abrazarnos, vamos a besarnos, vamos a hacerle de todo un poco, pero, porque yo tengo que decirlo así, este tipo que viene ahora, esto es lo más que yo quiero. Aquí está mi gran amigo, hermano, fuerte el aplauso, Ale Rivera, dímelo, Ale. Bendiciones, Fernán. Bendiciones a todos los que están conectados. Qué bueno, se nos dio, Fernán. Se nos dio, papi, se nos dio. qué bendición estar aquí con tu gente, con la gente que ¿verdad?, que se conectan y están pendientes, no solamente al género del merengue, sino a todos los exponentes, ¿verdad?, y a todo lo que, ¿verdad?, que está aconteciendo y lo que aconteció muchos años atrás, ¿verdad que sí? Así que les saludamos y les bendecimos a todos. Bueno, yo sé que esto va a ser para mí, porque antes de Alex Rivera, Ale, yo te voy a hablar bien claro, porque yo pues entrevisté a Raúl Armando, entrevisté a Jacob, entrevisté a Ricky Mayombe, entrevisté a Oscarito, entrevisté a Anthony La Máquina, entrevisté a, ¿quién más? El último fue, a Barreto. ¿Se acuerda Barreto, verdad? Barreto tu show, claro, Barreto tu cena. Barreto es mi pana. Barreto, mira quién está por ahí, Luis Plaza.
¡Ea, rayo! Saxofonista El Luis Plaza. saxofón. Sí, señor. Luis Plaza, bendiciones. Seguro que sí. Muchos Mira, está recuerdos lindos. Susana M. Navarro Ortiz dice, el vozarrón del merengue, Alex. Ah. Bueno, cuando decía, ¡Yeah, yeah! Que llegaba de arriba. Pues las entrevistas mías han sido bien, bien calientes, como que mi manera de ser en este ambiente es como, la gente me conoce, ve que como salgo en la comedia, en Guapa, que si en la tarima con Rica Swing, que si yo soy bien activo y todo ese, voy a tratar de ser lo más tranquilo posible con este caballero, porque ahora es otra Oye, es un faceta. reto, es un reto, es un reto, pero eso está bien. Es un Y reto que me que estoy dando yo. Bueno, mira, aquí Ramón Esparra dice, los primeros pasos de Eric Rivera fue con el grupo llamado Los Hermanos Rivera, de Juana Díaz, de Don Gelo Rivera. Tocaban tío. los domingos en los Chinchorros del Área Azul. Sí, saludos, de verdad que así fue, esos fueron mis primeros pasos. Yo me pasaba con mi familia son músicos de, por parte de mi papá y también por parte de mi mamá. Mi abuelo tocaba el cuatro, o sea que por las dos venas, tanto de mamá y papá, pues tengo la vena musical, pero con mi papá era que más tenía ese contacto musical. Y íbamos a las parrandas, a las navidades, mire, eso no podía fallar. Entonces el bebé en ese momento tenía como 3 añitos, 4 o 5 años. Comenzaba a tocar los instrumentos de percusión y todo eso, pero no es hasta que tengo como algunos 11, 12 o 13 años que se me da la oportunidad de tocar en este grupo de mi tío que ya falleció y, ¿verdad? Bendecimos su vida donde quiera que esté. Y mi tío pues me da la oportunidad junto a mi tío Justo y todos esos tíos míos que son músicos. Y recuerdo que tío Jorge, que es otro hermano de mi papá, son como 15. Y mi tío pues dejó la agrupación y ellos pues vieron en mí un talento y me dieron la oportunidad, pero para tocar la güira. Y cuando nosotros íbamos a todas esas actividades, yo apenas estando quizás en intermedia, iba a tocar en todos esos chinchorros los domingos, iba a la escuela el lunes amanecido, pero tenía que, obviamente en aquel entonces me ganaba unos chavitos. Y yo recuerdo que ahí fue que comenzó todo esto. Yo no quería cantar, a mí no me gustaba cantar. Mi papá, yo le decía que mi papá hasta que era un ridículo porque cantaba, porque la realidad es que yo me veía más en el área de la percusión, en el área musical. Sin Okay. embargo, mire, más adelante pues la historia cambió. Y el grupo de los hermanos Rivera, ahí los hermanos Sanabria, también se desarrollaron también, ¿verdad? Aunque ellos ya tenían su nombre. Pero Okay. también ellos iban a nosotros transmitíamos todos los domingos por la emisora Radio Hoy de Salinas. Y donde quiera que íbamos a todos los chinchorros, pues ellos transmitían desde ese lugar. Y ahí fue que comenzó todo esto. Y tiene mucha razón lo que estaba comentando ahí mi amigo. Mira, me está llegando un beeper, me está llegando un beeper Por ahí, creo que esto es Oscarito por ahí. Oh, a rayo el beeper. Ah, mira, Oscarito me está está por llegando ahí. un beeper que me dice Wilfredo Ortiz que tú eras guirero. Ah, sí, señor. Digo, ahí fue que comencé, me desarrollé en el instrumento de lo que es ¿verdad? La güira, el güiro vegetal, que es un instrumento que, mire, eso tiene su truco, eso tiene su esencia. Y ahí fue tocando música jíbara. Mira, a veces cuando iban esos trovadores y hacían esas competencias de trova, estaban prácticamente media hora, 35 minutos, 40 minutos, todo el mundo tocando sin parar, porque estaban trovando e improvisando. Y la realidad es que fue una escuela para mí, de verdad que sí. Mira, por ahí está Irán Villanueva, ¡Oh! está Oscarito el más loco. Oscarito, te amo, Irán, los amo mucho, de verdad que, mire, si pudiera hablar de estos dos caballeros, cada uno de ellos son tan especiales para mí. Irán, ¿verdad? Hablando del grupo Mambo primero, en estos días hablábamos y la realidad es que Irán es un extraordinario jefe, no es por, como decimos en el buen puertorriqueño, por lamber ojos, pero la realidad es que en ese momento nosotros con la inmadurez de la edad, de quizás nuestros anhelos artísticos y todas estas cosas, quizás pues no supimos apreciar en ciertos momentos el concepto y el grupo tan y tan hermoso que teníamos en las manos.
Y me incluyo porque en ese momento yo no tenía al Señor y obviamente actuaba conforme a lo que yo tenía en mi corazón en ese tiempo. Mucha gente quizás juzgan nuestro pasado, pero tomando la parte de la cristiana, que es lo que ahora me dedico, siempre el Señor dice su palabra que hace todas las cosas nuevas. Él cambió toda nuestra manera vieja de vivir y nos ha limpiado, y por eso ahora tenemos otro lenguaje, ya nos proyectamos de otra forma. Pero en ese entonces era un grupo, mira, con un talento impresionante. Si me Jacob, Jimmy, Julio, Canito, Anthony, que ahora es Víctor Santiago, Pacheco, Emanuel, todos los que pasamos por ahí, si se me queda alguno me disculpan, pero la realidad, los músicos, era una fórmula muy, muy buena. Irán siempre fue bien visionario, tremendo hombre, de verdad, siempre fue bien a la vanguardia de lo que estaba pasando y nos daba mucha participación a nosotros. Irán es, de verdad, no es porque esté ahí, es que lo amo con todo mi corazón en el amor de Cristo, y gracias, Irán, públicamente por la oportunidad que me diste de pertenecer a tu agrupación, y de verdad, gracias por tus consejos y gracias por sembrar en mí. En Oscar Serrano, ese hombre es mi hermano también, o sea, Oscarito y yo tenemos historia, de verdad que uno de mis sueños era estar en Grupo Manía, ya mismito pues hablaremos de eso. Pero Oscar me recibió con mucho amor, aprendí muchísimo de Oscar. Cuando paso de Mambo a Grupo Manía, básicamente ya, como decimos nosotros, ya los muchachos eran un poquito más adultos, más maduros, y no estoy refiriéndome a la edad de la cronológica, sino que tenía un enfoque distinto al que quizás tuve en otros grupos, y no por menospreciar. Pero cuando entro a Manía, Oscar para mí fue una escuela y me dio una cátedra de lo que es el compromiso, la humildad, el don de gente, no solamente dentro de la tarima, sino fuera de la tarima. Y de verdad que Oscar, su familia Milagrito, Camil, Coral y toda esa familia, Doña Dori, toda la familia Serrano, para mí son demasiado especiales. Y lo digo públicamente, le doy las gracias a ellos por darme la entrada a Grupo Manía, a Banchi, a los muchachos. De verdad que para mí fue una gran experiencia. Y Oscarito, pues, ese es mi hermano, de verdad que sí. Sí, Oscarito estuvo conmigo, papi, y tuvimos 3 horas casi. Sí, no, yo estuve ahí conectadito un rato, sí. Yo te vi, y Tacho, mira quién entró ahí, Oche Avilés. Ah, ese es mi hermanito, mire, Oche Avilés, ¿qué te puedo decir? Ese fue el que me metió en la industria de auto. Yo jamás en mi vida pensé estar en la industria de auto. Y de verdad que Oche es un hombre que Dios ha transformado también, lo conozco obviamente de la música, del ambiente secular, pero ahora hemos hecho también una gran amistad y una hermandad junto a su esposa Rochelle, de verdad sus perritos, tiene un perrito que se llama Nico, que ese es mi pana, y de verdad que Oche ha dado un cambio extraordinario, de verdad lo que era el Oche de antes a lo que es el Oche de hoy día, de verdad que es otro nivel, y te doy gracias, Oche, por todo lo que has hecho por mí, y la realidad es que sabes que eres mi hermano de corazón también, de verdad que Oche, yo tengo un póster de Oche cuando hizo Pasaporte a la Fama. Oh, o sea, él me lo firmó y yo estoy súper, yo lo tengo por ahí en un cuadro enmarcado y todo, ¿sabes? Porque Oche es una persona, papi, eso es una cosa espectacular. Mira, ahí Irán Villanueva dice, uff, hermano, gracias por esas palabras, significan mucho para mí. Para mí fue un honor haber trabajado contigo. Tu gran talento fue una gran aportación a nuestra historia musical. Wow. Y Oscarito dice, la voz de Ángel, Alex Rivera. Mira, eso tiene una historia, porque eso que acaba de decir Oscarito, y gracias Irán, de verdad que es recíproco, te amo mucho. La voz de Ángel, recuerdo que estaba, y con mucho respeto lo voy a mencionar, porque es una persona que ya no está con nosotros, pero le brindé un gran respeto en vida y también se lo brindo, ¿verdad? Ya que no está con nosotros, y el señor Pina Padre, el papá de Rafi Pina. Sí. Cuando yo entro a Mambo, recuerdo, no sé si Irán estaba en ese momento, y él estaba buscando como que algo, un eslogan o algo para identificarme a mí como cantante, y obviamente pues la imagen y todas estas cosas, y yo recuerdo que Pina Padre dijo, la voz de Ángel, y me bautizó con eso, y yo decía, sí, no, ese señor contigo era algo especial.
Mira, Rafael Pina, padre. el señor Rafael Pina para mí fue una persona que yo pude volver a confiar realmente en las personas de la industria. Pina Padre era un hombre que te hablaba de frente, una persona que te demostraba con hechos, ¿verdad? No solamente con palabras. Recuerdo una vez que estábamos en su oficina y él me dijo, mira, Alex, no te preocupes porque vamos a hacer cosas grandes y todo lo que él me habló, mira, se fue cumpliendo. Y la realidad es que si vamos y lo tomamos desde el punto de vista ahora donde me encuentro, hablando, ¿verdad?, en términos cristianos, la voz de Ángel, yo no sabía que quizás muchos años después, la voz de Ángel ahora es el Señor ministra mi corazón, donde era una voz que ya estaba separada para el Señor. De verdad que yo no lo sabía en ese entonces, pero Dios obra por senderos misteriosos y ahora puedo entender de que obviamente todos estos nicknames y todas estas cosas que te puedan decir, pues quizás alimentan el ego, pero yo lo veo de esta forma. Ya Dios me estaba preparando para lo que hacemos hoy día, que es cantarle a Él. Mira, por ahí está también Big Boy. ¡Ea, rayo, Big Boy! Mire, Te nosotros sí puso el tenemos gran historia. Alex. Mira, le voy a cantar algo para que usted vea cómo se va a poner a reír. Por encima del alerón. Él sabe, él sabe. Él sabe, él sabe. Mira, Ay. yo te Bueno, voy a qué decir chévere. algo. Gustavo, Big Boy. Ese hombre me acompañaba a Ponce. Era bueno, compartíamos mucho como hermano. Sí, Y de verdad que Big ten Boy con mucho. nosotros fue un gran pana, amigo, hermano y hasta musiquero. Tenía un merenguero adentro. Sí, él tenía por dentro un merenguero. Bueno, Big Boy es de la calle 4 en Barrio Obrero. Sí. Ahí fue el que salió de la calle 4 en Barrio Obrero. Yo soy de la 10 y él es de la 4 y nunca nos habíamos conocido hasta que nos conocimos por primera vez hace muchos años. Y compartimos y yo me siento bien orgulloso pues yo salí un par de videos de Big Boy, ¿entiendes? Mira, de verdad que Big Boy, Gustavito, nosotros vivimos unas cosas de verdad. Obviamente no era cristiano y no estoy de la juzgándolo a él tampoco, porque Gustavo, mira, a pesar de que estaba en esto de ser rapero y todas estas cosas, pero mira, era un chamaco tranquilo a pesar de todo, no era rebulero, no era problemático. Él lo dijo Nada, para que papi, pasó lo nada. que Ese si tipo, te. no, no, yo creo que ese tipo no. La Comay nunca ha hablado de él, vamos. De verdad que sí, mira, de verdad Gustavo en su casa, yo iba a su casa, él iba a la mía, Sí, y la porque Big Boy en realidad, la casa tiene un billar rectangular. sí, mira, Un triángulo, ¿eh? me acuerdo de la nativa, pregúntale si la tiene, la nativa. Yo creo que todavía la tiene. De verdad que sí, Gustavito, sabe que se le quiere de corazón. Mira, Alex, tenemos un sinnúmero de amigos de nosotros que están por ahí, que pasan por ir para arriba bien rápido. Disculpen si no los he mencionado, pero ahí está Wilmer. Oh, Wilmer, wow, Wilmer, mira, es que tengo tanta gente especial. Mire, yo he sido bendecido. Aún no siendo cristiano, Dios me bendijo con gente especial. Wilmer Velázquez, lo que es Víctor Santiago, Anthony, todos estos hermanos, Irán Villanueva, es que son muchos, Jacob, todo, Jimmy, toda esa gente. Si me pusiera a mencionarlos a todos, Dios me bendijo con tantos amigos buenos. Obviamente, cuando no teníamos a Cristo, pues cometíamos errores y horrores, pero la realidad es que Wilmer, mire, Wilmer me dio hasta posada en su casa. De verdad que eso no lo hace mucha gente. Yo soy del área sur de Juana Díaz, y cuando me vine para acá, yo me vine como a los 17 años, cuando entré a alto voltaje, yo era menor de edad, y recuerdo que cuando entré a Mambo, Wilmer me dio posada en su casa, y eso siempre lo voy a agradecer, siempre fue una ayuda para mí. Es un hombre humilde, humildísimo, su familia. Y es que, mira, tengo tantas cosas lindas que decir de ellos que de verdad Óyeme, y es como me yo va a hacer digo, llorar, me va a hacer llorar. es como yo digo, fueron momentos bien bonitos, loco, que nosotros pasamos en la música, digo, y actualmente lo seguimos pasando, porque la Así es. música, pues, el merengue no ha muerto, o sea, nosotros seguimos tocando, seguimos buscando el pan de cada día, haciendo a la gente disfrutar de lo que nosotros hacemos. Y tú sabes que tú estuviste en muchas tarimas en Puerto Rico haciendo ese trabajo, haciendo Sí. tus temas musicales que a la gente le encantaban.
la gente bailando, y eso para uno es una satisfacción. Así y es. Yo puse una tarima y ver toda esa gente bailando y disfrutando, y a pesar de que habían otra gente que hacían sus cosas, siempre nosotros éramos como un corillo, que éramos como aparte, ¿entiendes? Así es. Y mira quién está por ahí, detrás de ti, mira. Detrás de ti. Esa es mi hija. ¡Ah, María! Es que ellos están con ropa de la casa, estamos aquí en la casa, ven acá. Ven aquí, mi amor, solamente, si no quieres que te vean ahí, arrodíllate. Mira qué princesa linda me dio el Señor, mira. ¡Epa! ¡Ven para allá! ¡Saludos! Él es Isaías, el profeta, y tenemos la adoradora de naciones, Fabiola. Los amo mucho. Y está mi hijo, Jan Alessi, que lo tengo en Houston, ese no está aquí. Ah, ese está por allá. Sí, ese ya es un hombrecito ya. Pues mira, pues mucha gente se pregunta, porque nosotros pues hacemos nuestra música, pero mucha gente no sabe de dónde uno saca lo de merenguero. Ajá. Ahora mismo tú me acabas de decir que tú cantabas en una orquesta que se llamaba Los Rivera de Juana Díaz. Eso no, yo no lo sabía. Yo no cantaba ahí. Yo tocaba güira. Tú tocabas güira ahí. Ah, porque por eso porque Wilfred dijo que tú te cansabas en los primeros temas. Ay, ay, ay. Mira, te manda saludos La Fuerza del Swing. Uy, la gente de La Fuerza del Swing, bendiciones. Mira, hay tanta gente linda y conectada que de verdad quiero saludarlos a todos. Los extraño muchísimo. Mire, ustedes no saben de verdad la nostalgia que me da hacer esto hoy, de verdad que sí. Mira, entonces, pues, Ale, comenzaste tú en tu infancia con ese grupo. ¿Cuál fue tu primer grupo que fue como que el más que tú digas, wow, voy a cantar en esa orquesta? ¿Tu primera orquesta cuál fue? Pues mira, es que el proceso mío fue tan rápido, porque si te pongo a contar la historia, mira, nos amanecemos de verdad como hasta las 3, nos vamos en vigilia. Pero la realidad es que luego de los hermanos Rivera, yo voy en el año 96 a las Olimpiadas de Atlanta con un grupo de Ponce, de un solista que se llamaba Dani O'Neill. Ahí yo era, tocaba weird y cantaba. Ahí descubrí que cantaba. Luego de ahí, pues, llegamos a Puerto Rico y hacemos un grupo que se llamaba Sabotaje, que ahí fue que conocíamos Oye Tambora. Un grupo que ahí entonces yo cantaba al frente y era un grupo pequeño. Luego de ahí me hacen el acercamiento. Mira quién está ahí, perdona que te interrumpa. Manuel Arce Rosa, el de Fuera de Liga. Sí, señor, mira, Manuel, me acuerdo. Y me dejó abandonado. Sí, señor, ese hombre canta de verdad. Manuel, te bendigo, papá, qué bueno que estás ahí, bendiciones. Pues sí, siguiendo, ¿verdad? Con lo que te estaba diciendo, luego de Sabotaje, me entro a un grupo que se llamaba Los Embajadores, que era un señor de allá del área de Villalba, y me dice, te voy a audicionar porque me dicen que toca güira, y estoy buscando un güirero, pero me dicen que tú cantas, vamos a ver, y me audicioné en la güira, y le gustó la güira, pero cuando comencé a cantar, me dijo, engaveta la güira, vas a cantar. Guárdala en el bultito, y no en el bultito de los que vendía Feli, que decía el nombre. Pues mira, después de ese grupo, para hacerte el cuento corto, porque tuve muchas experiencias, fueron todas bien rapiditas, entonces entró un grupo ya más profesional que se llamaba Para la Calle. Para la Calle. Ángel Guira. De verdad que Angelito, donde quiera que esté, te bendigo, gracias por la oportunidad. Ese fue básicamente mi entrenamiento, un grupo poderosísimo. Ahí fue que conocí a Mario, que después estuvimos en Brasa Ardiente. De verdad, un grupo extraordinario del pueblo de Juana Díaz, porque Angelito es de Juana Díaz. Y ahí recuerdo que una vez estábamos en el velódromo de Cuamo y yo era bien flaco, yo estaba bien flaquito. Y esos hombrotes con esos cuerpos así, y me dan una chaqueta que me quedaba por acá, me quedaba bien ancha, y me tocaba cantar una canción de Barrio Boys en vivo con el grupo. Eres así como te vi. Por ahí para abajo. Y recuerdo que Molle Tambora estaba con Giselle. Y antes de eso ya me había visto y me dijo, mire, ¿sabes qué? Tú vas a llegar a ser, yo te voy a ver en orquestas grandes. Yo en aquel entonces sí era mi sueño, pero no tenía ese pensamiento. Y mire, se cumplió. Y ahora Moye y yo somos grandes amigos. Y luego de Para la Calle, Jason Trompeta
¿verdad? Que era era el director musical de Alto Voltaje, pues saben, le dicen de mí y me contactan. Nosotros estuvimos en la Ponce Marching Band con otros amigos míos de allá que son músicos también, y yo tocaba el redoblante. Y recuerdo que me hacen el acercamiento para ir a audicionar Alto Voltaje. Mira, esa fue la prueba de fuego, porque tuve que audicionar, yo creo que como 3 veces, hacer voces, un montón de cosas, y yo era inexperto, o sea, estaba básicamente comenzando. Y para mi sorpresa me llaman, pero me llaman directo a grabar a un estudio que se llamaba Playback. ¡Ya, rayo playback! Sí, ahí pues estaba, recuerdo que estaba Rosalina con Evelyn de Robert Promotion, que en paz descanse. Estaba Richard Marcel, que ahí él el que estaba produciendo el CD de Alto Voltaje Vuelve a mí. Y la canción de Yo sin tu amor no era para mí, era para Harold, el del pelo largo que le decían el indio. Ah, Y sí, él, cuando brother. mire cómo son las cosas, que cuando él le toca cantar el tema, el tono le quedaba muy alto, porque ese tema era de un grupo que se llamaba el Grupo Límite, que cantaba Alicia Villarreal, una mexicana. Y lo hicieron en un tono bien trepado. Y cuando él va a cantarla, no la entiendo yo, ¿verdad? Eso fue lo que me comentaron, no la pudo cantar. Robel Abel también estaba allí porque estaban decidiendo quién era el que iba a ser el integrante de Alto Voltaje. Ya Robel creo que había estado en la banda del Swing y todo eso. Y para la sorpresa mía, pues me escogieron a mí, me metieron al estudio. Mira, Rosalina está por ahí, creo. Bendiciones, Rosalina, esa es mi amiga. Y cuando me meten a grabar el tema, pues obviamente. Yo no tenía experiencia grabando, y hice el tema, me sentí como pez en el agua. Para mi sorpresa, ese tema fue básicamente el tema que la gente hizo, ¿verdad? Su favorito, y de ahí el resto es historia. ¿Qué más quieres saber? Ese tema, ¿cómo que se llamaba? Yo sin tu amor me volvería loco, porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Ese tema No. estaba por allá arriba, ¿sabes? Sí. Usted me perdona, No, eso. señor. Pero eso estaba, mira, bien altísimo. Sí, Bueno, sí. y entonces, después de Alto Voltaje, ¿qué vino después de Alto Voltaje? Que tú digas, Pues otro mira, palo. en Alto Voltaje canté varios temas, Mira, obviamente Yo sin tu ahí está amor. Indio, el bamboy de Mambo. Ah, Indio, ese es mi pana, Indio, de verdad que Indio, mire, es un tipo extraordinario, tenemos una amistad súper, inclusive él va a la iglesia de San Juan, de mi cobertura, del pastor Feli y la pastora Yaria, que le envío un abrazo y un beso, y Indio y su esposa, de verdad que son otro nivel. Ya tú sabes, el indio ahí que vino, me vino a pintar mi casa hoy. Oh, eso es Indio, sabes que voy a ti, Vino. Indio, voy a ti, Indio. Después de Alto Voltaje, me estábamos hablando que, ¿cuál fue tu segundo grupo? Déjame ver, yo tengo una amiga mía aquí, pero no te vayas, no te vayas. Ajá. No te vayas, que tengo la amiga mía aquí. Mira para allá. Aleluya, Ah, como dicen a estos ver. gran amigos. Dame de esa final, no me dio tiempo a afinarla, pero olvídate. ¿Cómo era aquel tema? No me acuerdo en qué tono estaba. Irán, dime el tono si estás ahí. Si tú me das luna nueva, ay, ay, ay. Ah, yo te doy el sol de mi alma. Y si tú abres la ventana, ay, yo te llevaré hasta el cielo. Bonita, Bonita, bonita de bonita, la ve la ventana. ventana. Esta noche escaparemos. Bonita, bonita de la ventana. Para entrar en tu corazón. Pulgada, pulgada. Pulgada, pulgada. Y tú abres la ventana y entra en tu corazón. De verdad, brutal. No me acuerdo Tremendo los tonos, tema, pero por ahí va. ¿Y tremendo qué más? tema, ¿sabes? Sí. Entonces, déjame ver. Ahí era. Me gusta ese lunar que tienes junto a la boca. El Ese lunar celular a mí a me mí me provoca. provoca. Ese lunar en tu carita brilla como un sol que mis ojos necesitan. Ese lunar a mí me domina. Qué lindo. Ese lunar
Sombras al Diente. Sombras al Diente. Y a ver. Wow. Tú eres en mi vida la dueña de mi corazón y de mi alma. Yeah. Tú eres en mi vida quien tiene toda mi pasión, fiel amada. Por ahí, papi, sin calentarle. ¿Tú sabes lo que tú acabas de crear aquí ahora mismo? Ay, después de esta entrevista, nadie va a querer cantar. No, hombre, no. Mira, no, de verdad que sí. La realidad es que ahora, pues, obviamente, mire, hace años que yo no cantaba estos temas. Obviamente, lo estoy haciendo ahora por locación, pero la realidad es que. Yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si le pudiera contar, mire, tengo testimonios para contar. A mí se me fue la voz, por poco pierdo la voz. Si estoy cantando hoy día, es por misericordia de Dios. Así que luego, más adelante, van a saber todas esas cosas. ¡Wow! Había una canción que a mí me gustaba mucho, de Mambo, y yo sé que mucha gente que está aquí le gusta. Y la de Te Recuerdo y No Te Olvido. Te recuerdo y no te olvidaré, en mi corazón siempre estarás, mi primer amor, niña mujer, la que nunca olvidaré jamás. Adiós, mi primer amor. Mi primer amor. Siempre será. Por ahí era. Ay, 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 señores. Oye, para la gente que están entrando a mi canal, este caballero que está aquí se llama Alex Rivera. Aleluya. Una trayectoria que viene del merengue hasta ahora, que ahora está en los caminos del Señor, Alex Pastor. El hombre está súper, súper. Es que son tantas palabras que uno tiene que decir. Que no le salen a uno. Son cosas que le pone Dios a uno en el camino que uno no puede parar. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas de esta? Al saber la verdad. Esa me gusta. Esa me gusta porque esa tú me la dedicaste en el San Juan Chato. Ah, sí, señor. La verdad. My friend of Miren is no. Nunca te he fallado. Como un suspiro te fuiste de mi vida, y ahora vuelves de nuevo aquí a mi lado. Te alejaste de mí sin darte cuenta, que como yo nunca nadie te ha querido. Destruiste el amor que te tenía. Y es por eso que ya no voy. Eso, mira, eso no es verdad. No estoy declarando eso. Pero chequese esto. ¿Qué quieres de mi corazón si ya todo está perdido? ¿Qué quieres de mi corazón? Ya lo olvido. No confiaste en mi amor que es puro y sincero. ¿Qué quieres de mi corazón? Vete que ya no te quiero. A ver si llego, párate. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. A que vete la mano por aquí, te di un cocotazo. Sí, no, no. Mira, ya me están tirando las señales. Mira, por ahí está el Pastor Babi. Bendigo la vida del Pastor Babi. Está por ahí conectado. Ya mismo, mira, estas son las canciones que cantaba antes. Ya mismo les voy a cantar las de ahora. No se preocupe, que vamos por época. Eso es así. Entonces, bueno, en Mambo tengo mucho recuerdo. Deja ver cuál más. A la de Dulce sueño, sueño que me domina, sueño que me enloquece, sueño que al despertar. Abusador.
Ay, 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 me estás haciendo aquí Tú sacar siempre la metí pucha. esa, tú siempre metí esa boya ribota, loco, Sí, allá señor. arriba. De verdad que yo ha sido bueno. De verdad que el talento nos lo dio el Señor y pues hacemos, ¿verdad? Lo que él, ¿verdad? En ese momento pues podíamos hacer. Y le doy gracias a Dios por ese talento que nos dio. Pero la realidad es que, mira, tengo tantos recuerdos de Mira quién Mambo. está, mira quién está por ahí, Jacob Barbosa. ¡Oh, el Jacob! ¡Sí, señor! Oye, de verdad que Jacob para mí, un gran hermano. Mira, me pasaba en su casa. ¿Tú te acuerdas, Fernán? Nos ¿Sí? pasábamos allá. Yo iba mucho allá a Metrópolis y la pasábamos muy bien. De verdad que Jacob, un talentazo. Jacob, de verdad que puedo decir muchas cosas de Jacob. Jacob, yo sé que ese talento que él tiene es de Dios y él lo sabe. Así que puedo decir tantas cosas extraordinarias de Jacob Barbosa. Una de las voces más certeras del género y versátil. Jacob te canta una balada, te canta una salsa, te canta lo que sea. O sea, Jacob es un hombre de verdad con mucho talento y de verdad que bendigo su vida, sus hijos, todo lo que, ¿verdad?, pudo aportar en mí, lo que aprendí de él. De verdad que sí, Jacob, sabes que eres mi hermano. Sí, no, Jacob estuvo conmigo aquí, Jacob estuvo conmigo y Jacob me dijo, Fernán, yo no quiero estar tanto rato, vamos a estar por lo menos una horita. Yo le dije, no, tranquilo, vamos a estar una hora y cuando tú te des cuenta que tú te percates, vamos a estar tres. Y así pasó. Mira, Luis Plaza está diciendo que quiere escuchar esto. Es que esta canción a mí me da nostalgia. Esta canción yo se la dediqué al señor Rafael Pina, a Rafael Pina padre. Y recuerdo cuando se la presenté a Rafi después del fallecimiento de Pina padre. Vi a Rafi llorar en la oficina, pero como tú no tienes idea, a nivel de que yo me senté, me fui, porque era un momento bien duro. Y dice, a ver si tengo, vamos, búscame agua. Observando tu fotografía, me puse a llorar, pues no puedo acostumbrarme al saber que ya no estás. Daría todo lo que tengo y no tengo por tenerte una vez más. Te quiero tanto que te extraño, papá. Mira, se me hizo un taco, porque la canción es preciosa. Esta canción, yo la escribí en menos de 15 minutos después del fallecimiento de Pina Padre. Recuerdo que estaba en mi casa y la canción me vino completa, todo, todo, todo. La escribí en 15 minutos y al otro día fui al estudio de un amigo, de Francis Xavier, un amigo mío, y la grabé. Cuando se la enseñó a Rafi, de verdad que la reacción me sorprendió muchísimo, obviamente, perder un papá, un padre bien difícil, pero fue una canción que de verdad, donde quiera que iba, inclusive la hicimos en merengue, Richard Marcel le hizo un arreglo extraordinario. Sí, no, yo recuerdo esa canción yo, tremenda canción, súper, súper preciosa. Y el arreglo que hizo Richard Marcel, eso estuvo, wow. Papá, vida que llevo, no puedo vivir si tú no estás. Wow, Está brutal, de verdad que sí. súper, súper brutal, tremenda canción, bien preciosa, preciosa. Esa canción ahí, Plaza dice que muchas gracias por cantarla. Amén. Y se la dedicó a su abuelo que está en el cielo. Amén. Sí, señor. Se la Ahí dedica a está. todas esas personas que han fallecido. Así que, de verdad, ¿cuál más quieres escuchar? Mira, te manda saludos Conque, que está por ahí, Conque. Oh, Conque. Jorge Rivera, el Conque. De verdad que Conque. Tengo también muchas historias lindas de Conque. Conque siempre, la admiración fue mutua. Yo recuerdo cuando estaba con Caris, él. Y nos encontrábamos, aunque en aquellos tiempos teníamos un poquito, ¿verdad?, de tiraera entre los grupos, pero nos llevábamos bien. Yo veía a Raúl, a Juan Luis, y nos llevábamos muy bien, era cosa de tarima.
De verdad que Conque, te bendigo allá a la familia. Saben que se les ama mucho de corazón. Sí, no, esa época de esas batallas, que cuando uno llegaba a ese San Juan Chato, uno decía, hoy me toca alternar con esta gente, vamos a romper. Así es, Vamos así a es. romper. Así es. Esa De verdad que época, sí. ¿Qué óyeme, más? ¿Qué más? ay, Dios mío, Ale, me cogiste ahí. Estoy complaciéndolo la parte secular. Ya mismo vamos a lo que vinimos. Tengo un mensaje para ustedes corto pero preciso, así que no se vaya nadie. Bueno, que el público pida, que el público pida, que cante nota. Se te ¿Cuál? nota, se te nota. Ea, déjame ver. No puedes negarlo mil veces, se te nota, no me acuerdo la letra, oh, no puedes negarlo mil veces, se te nota, disimular lo que sientes, se te nota, oh, no puedes negarlo, no, que te llegó el amor, la, no me acuerdo, pero vamos allá, no puedes disimularlo, ya llegó el amor. Loquito, no pueden negarlo, lo que sientes tú. Dice, trata de disimular ante la gente, pero se te nota, ves completamente. Ese tema está chévere. Eso fue cuando iba a salir como solista, pero Dios me cambió los planes. Había una canción que está pidiendo Orlando Rodríguez que se llama de Había el Fuego. Aviva tu fuego en mí, aviva tu fuego en mí, sí, Señor. Espíritu Santo, aviva tu fuego en mí. Aviva tu fuego. Mira, por aquí están pidiendo La Ventana. Otra vez, Sí. Bueno, son estas invítame que están la ventana. entrando ahora. Ah, okay. Y si me ¡Otra abres vez! la ventana, yo te llevaré hasta el cielo. Bonita, bonita, abre la ventana, que esta noche escaparemos. Bonita, bonita, abre la ventana para yo entrar en tu corazón. Pulgada, pulgada, a rayo. Pulgada, pulgada. Si tú abres la ventana, yo estaré en tu corazón, son, son, son. Ahí está, ese señor, ese Alex River. ¿Cuál más? ¿Cuál quiere? Bueno, vamos a ver qué está pidiendo la gente por ahí. Ah, mira, ya él la cantó, pero están pidiendo, yo sin tu amor me A volveré. rayo. Yo sin tu amor me volvería loco. Era loco, era do, loco. Yo sin tu amor me pasaría solo platicando y al viento, solo extrañando tus besos, solo dando tus tiempos. Si me faltara tu amor, dará tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo. Porque no quiero tu amor, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. ¿Dónde va?
Fue que me llegó un mensaje en el Viper. Un mensaje del Viper de Juaco, del grupo exclusivo, que Ahí pone es. abusando, mira, abusando. Estamos calentando. Mira, la realidad es que aprovechando, cantando todos estos temas y recordar, ¿verdad? Porque recordar es vivir. Y a lo mejor la gente estará diciendo, o sea, Alex otra vez se fue para el mundo secular. Mire, yo creo que esto es necesario. Yo creo que el mero hecho de que hoy pastoree una iglesia y de que le sirva al Señor por aproximadamente 15 años, yo creo que la gente necesitaba saber qué estaba pasando conmigo. Mucha gente Claro, sabía, mucha gente no. mucha gente pregunta. Pero la realidad es que ahora lo que hago para Dios tiene un sentido, en el sentido de que ya yo no canto para entretener, sino que canto para adorar a Dios. Y aunque estoy haciendo este aparte porque los amo muchísimo y obviamente quiero complacerlos, pero la realidad es que servirle al Señor ha sido lo más extraordinario que me ha pasado en la vida. He tenido que tomar decisiones muy duras para poder de verdad estar aquí, pagar el precio, llorar, recibir burlas, ataques, quizás desprecio, alejamiento de quizás de personas que en momentos determinados no entendieron el por qué tomaba esta decisión. Sin embargo, 15 años después puedo saber y entender el por qué Dios me separó. Había un plan y un propósito, y la realidad es que le doy gracias a Dios. Me ha dado una esposa maravillosa, Miseni Rodríguez, a quien amo y bendigo, que la conocí en Grupo Manía. Eso es otro testimonio. No era que iba a los bailes, sino que la conocí pues, de esas casualidades. Y tengo dos hijos maravillosos con mi esposa y le servimos al Señor en Ay Bonito, Fruto de la Vila Montaña. Quiero saludar a todos mis hijos espirituales que están ahí conectados. De verdad que les amo mucho. Fernán, de verdad que no tengo palabras para decirte lo que es servirle al Señor. De verdad que esto es para valientes. Es algo que es un reto muy fuerte. Pero de verdad que puedo dar gracias al Señor de que hoy vivo una vida de propósito, una vida enfocada en restaurar vidas que en un momento como yo lo estuvimos, ¿verdad? Quizás vacíos en nuestro corazón, tristes, quizás sin un norte. No estoy hablando, ¿verdad?, de que el ámbito secular fue malo para mí. No, no, no. Fue muy bueno y aprendí muchísimo. Pero Dios tenía algo, ¿verdad?, diferente para mí y por eso estamos aquí. Eso que tú has dicho, brother, eso es unas palabras grandes, porque mira, mucha gente no entiende, Ale, cuando le llega el momento a uno. ¿Entiendes? A ti te llegó el momento, ¿sabes? Y tú dijiste, bueno, este es mi momento y yo tengo que entrar a los caminos del Señor. Y hay mucha gente que me chocó mucho lo que dijiste, que mucha gente se burlan. Sí, señor. Mucha gente se burla, mucha gente hace, ah, pero mira este, ahora se metió allá. No, 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 óyeme. Cada quien tiene su creencia. Tú creíste en ese momento, pues mira, eso se te aplaude, hermano. O sea, tú dejaste tu carrera en un momento que tú estabas un top. Así es. Y tú decidiste hacer tu cambio en tu vida para servirle a Dios, a Cristo. Y eso debe ser una vergüenza para nadie. Mira, Fernán, la realidad es que cuando yo tomé la decisión en el 2005, estando en Grupo Manía, bendigo, creo que por ahí estaba conectado Tony Conga, un hombre que de verdad fue Está por ahí, sí. muy Ustedes importante en mi disculpen, señores, decisión. si no podemos leer rápido, que pasa que siguen subiendo los mensajes bien rápido y estamos ahí, estamos tratando de tratar de coger las personas. Sí. La realidad es que cuando yo tuve que tomar esta decisión para que la gente sepa la historia y el testimonio, después de haber estado en Alto Voltaje, Brazo Ardiente, Mambo, siempre Dios fue tocando mi vida de manera diferente. Yo me acuerdo que cuando estábamos en los ensayos de Brazo Ardiente, Fray Luis, un tamborero dominicano que creo que hoy día Fray está Luis, el todo. hermano del Verdugón. Fray Luis llegó con una Biblia al ensayo, recuerdo.
y dijo, yo soy cristiano, aquí vamos a darle gloria al Señor y vamos a orar. Y eso para mí fue impactante porque yo no creía ni en la luz eléctrica. Yo tenía temor de Dios, pero no asistía a ninguna iglesia. Y yo recuerdo que cuando este hombre comenzó con esa manera tan convincente, yo dije, wow, esto tiene que ser real porque es que esto no es un show. Y luego de eso, mucha gente en el camino fueron hablándome de Dios. Pero cuando entro a Grupo Manía, un señor llamado Rey Fonseca y un señor llamado Antonio Altagracia, a quien bendigo y amo, a su esposa Sheila, fueron unos instrumentos poderosos para yo hoy día servirle a Cristo. Yo recuerdo que yo decía, vamos a ver si estos tipos le sirven a Dios de verdad como ellos dicen, que dicen aleluya y gloria a Dios y después hacen su fechoría. Mire, estos dos caballeros me dieron testimonio aún en fiestas patronales, en actividades privadas. Estos hombres atoraban por gente. Y yo decía, mano, pero es que esto no puede ser. En un grupo, esta gente orando por la gente. Y Dios fue trabajando conmigo. Y recuerdo que basado en, ¿verdad? Este es el testimonio crudo. Pues cuando estábamos en la calle, pues obviamente mujeres, y ustedes saben cómo es esto. Y recuerdo que me llega una noticia yendo para una actividad en Arroyo. Y esta noticia, en ese momento, mi actual esposa, en aquel momento mi novia, me dice, me menciona el nombre de una muchacha en Miami y me dice una situación que había pasado. Y yo dije, aquí está, me mangaron. Pero sale a relucir otro asunto, ¿verdad? Que no viene al caso. Y a mí se me enfrió el mundo, me fui de, o sea, yo me tuve que parquear, empecé a llorar. Y esa fue la primera vez en mi vida, Fernan, que por mis labios comenzaron a salir palabras de clamor. La palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en ese momento yo no sabía de la palabra. Pero el Señor tuvo que utilizar esta situación para tumbarme realmente de la vida que llevaba. Y recuerdo que llego a la actividad y Banchi, recuerdo que me dice, pero ¿qué te pasa, Alex? Yo llegué. Y yo siempre llegaba primero, ese día llegué tarde, me trepé a la tarima con mis ojos hinchados de tanto llorar. Y él decía, pero Ale, baila, tú sabes que el Grupo Manía es un grupo bien dinámico. Sí, sí. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y le digo, me viro para la parte de atrás y le digo a Rey Fonseca y a Tony, quiero hablar con ustedes cuando termine el set. Y Tony, no me acuerdo dónde fue que cogió y Rey Fonseca fue el que encontré. Salí corriendo, no saludé a nadie. Y me fui para un contenedor de basura, escuche esto, me fui para un contenedor de basura lejano a la puerta de atrás de la actividad. Y recuerdo que Rey Fonseca fue conmigo y yo comienzo a llorar y le digo, Rey, me está pasando esto. Y yo recuerdo que los músicos de Grupo Manía estaban como que aglomerados, pensaban que había algún problema entre Rey y yo, porque yo estaba como que llorando, un poquito alterado, estaba nervioso. Pero nos dejaron tranquilos allá. Cuando vieron que la situación estaba en control, estas palabras marcaron mi vida y Rey Fonseca me dijo, lo bendigo donde quiera que esté, y me dice, Alex, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Ya tu vida de la rumba, me acuerdo como si fuera hoy, ya tu vida de la calle, ya se acabó. Yo no lo entendía, un joven con muchas cosas todavía por hacer, ya había llegado a uno de los grupos más top de la isla, o el top. Y yo decía, wow, después de aquí pues hago mi carrera más adelante y sigo con mi vida de artista. Pero en ese momento la palabra nos enseña que nosotros tenemos que tomar decisiones valientes y decisiones que sean fundamentales para nosotros poder cumplir el propósito de Dios. Pero yo no lo entendía. Nadie me dio un manual de qué yo iba a pasar si yo aceptaba al Señor. A mí nadie me dijo qué cosas iba a atravesar cuando yo me convirtiera a Cristo. Nadie me dijo que tenía que pasar problemas económicos. Nadie me dijo que tenía que pasar por burla de la gente, porque cuando fui a buscar trabajo, la gente se burlaba de mí porque pensaban que yo se las iba a dejar en la mano, iba a volver otra vez a las tarimas. Y todo eso, mi familia estaba sin sustento, mi familia estaba pasando una situación económica bien difícil. Y en ese momento, volviendo al lugar donde estaba ese contenedor de basura, un olor, pero Fernán, a podrido full. Era la peste, no se podía aguantar, y perdone la expresión. Pero en ese momento la situación era tan y tan delicada que a mí ni el olor me importaba. Y recuerdo que él me dijo, Alex, ya tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y yo le dije, si es real lo que tú me dices, dime qué tengo que hacer.
Él me dice, dije esta oración conmigo y hice la oración de fe. Levanté mis manos, empecé a llorar, Fernán, y fue como si realmente me hubiesen quitado, hubiesen desprendido de mí una vieja manera de vivir. Y en ese momento como que mis ojos fueron abiertos, así como el apóstol Pablo cuando fue Saulo de Tarso, que camino a Damasco, Jesús se le va al encuentro y lo tumba del caballo. Luego pueden buscar la historia, es interesante. Mis ojos fueron abiertos y yo dije, wow. Entonces rápido quise buscar una iglesia. Mi novia, le dije, vamos a casarnos. Me hice todas las pruebas y todo lo que tenía que hacerme. Y para mi sorpresa, había sido una broma lo que le habían dicho a mi esposa, o en este caso, ¿verdad?, en mi novia en aquel entonces. Y fue la excusa que Dios utilizó para traerme a él. Pero hay algo fundamental, que cuando yo hice la oración de fe y hice aquella oración de pacto, yo le prometí a Dios que si me sacaba del problema, nunca más volvería atrás. Y Fernán, realmente para mí, esa palabra fue tan y tan real que todavía al sol de hoy la tengo tan, tan vigente en mi vida que yo no puedo mirar atrás. Realmente traté de buscar otra vez. Irán lo sabe. Yo estuve en un tiempo de situación económica. Le dije, Irán, no puedo más, tengo que cantar. Dime, mira, aunque no me expongas en la televisión, pero déjame hacer las actividades privadas para yo ganarme mi dinero. Y me fui. Y recuerdo que mi última actividad, ahí fue que Dios me dijo, ya tú no perteneces aquí por el momento. Estábamos en Guaynabo, creo que fue en Guaynabo, no, mentira, Río Piedra. Y la actividad era frente a una iglesia católica. Y mira qué interesante, que lo que yo veía frente a la tarima era una cruz. Y yo no podía, literalmente, no podía cantar, no podía bailar, porque cada vez que veía la cruz era como si me dijera el Señor, ya tú no perteneces ahí. Por el momento no perteneces ahí. Y Fernán, mira lo interesante del contenedor de basura. Muchos años después, el Señor revela a mi corazón de que así se encontraba mi vida. O sea, que el contenedor de basura, aquel olor putrefacto que había, era para que me acordara de dónde Dios me sacó. Así estaba mi vida. Y una vida, mire, los que me conocieron sabían que yo era, pues sí, era cool con todo el mundo, pero tenía mi flow y tenía mi guillecito de artista y toda. Porque obviamente, dice la palabra y dice la escritura, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y mire, soy una persona que me he visto juvenil. Obviamente me han salido dos o tres canitas, pero es parte de... Pero sí, esa parte, realidad, mira yo. Sí, no, estamos en ese club. Pero la realidad del asunto, Fernández, es que hay mucha gente ahí conectada que realmente, como yo, en un momento determinado o en este punto de su vida, están diciendo hacia dónde voy, qué estoy haciendo con mi vida, el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Mire, Fernán, para mí fue súper difícil dejar un grupo y dejar grupos que yo amaba, que era mi sustento, que era gente que yo amaba, que gente que respeté, la realidad, amigos que tuve que dejar en el camino, que no entendieron, de verdad, y públicamente, Wilmer, Anthony, personas que estábamos, mire, Anthony vivió conmigo, Víctor Santiago, vivimos juntos, cuando él estaba en Villalba, él sabe la historia. Y la realidad es que en ese momento de ignorancia tenemos que, pues quizás recapitulando, tenemos que entender de que la persona, no podemos juzgar a alguien por su pasado, porque la escritura dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso nadie, cuando tú vienes a Cristo y Dios te limpia de pecado, tú no puedes decirle no, pero es que, después que se cansó de brincar en el mundo. Mire, yo no me cansé de brincar en el mundo, si todavía me faltaba mucho por recorrer. La realidad que yo vine a Cristo era porque mi vida necesitaba en ese momento seguir a Dios para cumplir mi propósito. Y me dolió dejar a Grupo Manía, me dolió tener que dejar a Mambo en aquellas fiestas patronales que recuerdo como si fuera hoy. Y muchas decisiones que tuve que tomar, porque tenemos que ser valientes en el proceso. Esto no quiere decir que vayas a tener que desprenderte de todo, pero sí tenemos que tomar decisiones para nuestro crecimiento espiritual. Lo que soy hoy día, pues mire, costó años, pero la realidad valió la pena. Realmente, amigo que me estás viendo y amiga, valió la pena.
Hoy día puedo decir que tengo una iglesia maravillosa en Aibonito, tengo unos padres espirituales que se preocupan por nosotros, que nos dirigen, que realmente puedo decir que ahora cuando canto una canción, alguien se quebranta, no porque Alex Rivera cante bonito, es porque el Espíritu de Dios lo tocó. Son dos cosas muy distintas. Ahora yo no me atribuyo la gloria, ahora yo no soy el artista, ahora el artista es Cristo y me usa a mí para yo alcanzar vida. Y yo sé que hay mucha gente que todavía a estas alturas, Fernan, no se atreven a tomar la decisión porque la excusa mayor del ser humano es que no estoy preparado. Mire, yo no estaba preparado. Si yo les tengo que decir en el día de hoy que Ale Rivera tomó una decisión estando preparado, les mentiría. Ale Rivera no estaba preparado. Yo estaba en una vida completamente de pecado. Yo no sabía. Lo que me sabía era el Padre Nuestro y quizás el credo porque me lo enseñaron. Pero yo no sabía la escritura, yo no sabía con lo que me iba a enfrentar. Mire, y he vivido, tengo tantos testimonios que contar, que tuviéramos que hacer dos programas más, porque la palabra nos dice que nos esforcemos en Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, eso para mí es una garantía de que aunque en el camino pueda tener situaciones difíciles, aunque en el camino pueda tropezar, aunque en el camino me encuentre con situaciones económicas, matrimoniales, con mis hijos, con la familia, el trabajo, Dios nos promete que estará con nosotros en medio del desierto. Y la realidad, Fernán, es que, mire, a veces veo los grupos, los veo ustedes cantando por ahí, mire, y humanamente la vena me pica, porque es que yo soy de ahí también. O sea, sí. Pero Dios me sacó para cosas, ¿verdad? Que solamente hay que ser obediente. Mira, yo digo que la obediencia trae bendición. Y la realidad es que puedo decir que hasta aquí me ha traído el Señor. Pero si Dios me hubiese dado un manual que dijera, mira, Alex, tienes que pasar por aquí, tienes que pasar por el desprecio, tienes que pasar por los momentos de decepción, tienes que pasar por los momentos donde la gente te van a sacar el cuerpo porque ahora no hablas malo, porque ahora no bebes, porque ahora no haces aquello, porque ahora hablas de una manera correcta, pues ahora tú no eres cool. Tú eres ahora aparte, tú eres religioso. No, mire, yo no soy religioso. Yo le sirvo a un Dios de poder, pero yo sigo siendo el mismo de siempre, pero renovado en el Espíritu de Dios. Y la realidad, Fernán, qué bueno que has abierto esta plataforma, porque yo sé que hay mucha gente ahí conectada que necesitaban escuchar esto, no solamente escuchar a Alex cantando las canciones del ayer. Sí, las cantamos, gloria al Señor por eso. Pero la realidad es que si yo pudiera decirte, Fernán, si yo hubiese conocido al Señor de chamaquito, quizás mi historia hubiese sido otra. Pero de verdad le doy gracias a Dios por este foro que has abierto para yo poderme expresar, para yo poder también saludar a mi gente que les amo muchísimo. Y de verdad que no hay palabras. Dios me ha dado canciones extraordinarias en el mundo secular, pero me ha dado unas canciones extraordinarias ahora en siendo cristiano, canciones que vienen del corazón de Dios. Y la realidad es que, pues, mira, de verdad voy a llorar mejor que la gente me pida que quieren por ahí. Pues mira, yo te digo una cosa, Ale. Yo, esas palabras tuyas que tocabas de decir, hermano, eso es algo, wow, que uno se le paran los pelos, porque uno sabe que en el ambiente que uno está hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. O sea, mucha gente no piensa que la gente nos veía cantando en tarima, pero wow, pero no sabía a veces que uno estaba dolido en algo, que uno hasta se iba sin un centavo, que uno a veces hasta tiene que pedir chavos prestados para tocar, para ir a tocar, ¿entiendes? Uno hacía lo que le gustaba a uno y de verdad que no hay palabras para secundar lo que tú acabas de decir. Y mucha gente sabe, porque yo recuerdo la vez que nos encontramos en Plaza Las Américas. Recuerda que yo estaba con el nene mío. Uh-huh. Yo te veía hace tiempo. Así es. Y eso fue como si no hubiésemos visto en Villarreal. ¡Ale! Yo, ¡pam, pam, pam, pam! Y dije un montón de palabras. Que sí, y se me zafaron. Y tú, qué bueno que eras así. Me dijiste, qué bueno que tú sigas siendo el mismo. Y ahí, claro. Tú me dijiste,
estamos en los caminos del Señor, Fernández, yo lo sabía, pero que es como me emocioné, punto, es una emoción que yo siento haberte visto en plaza, que caramba, hace tiempo no te veía, la amistad de nosotros es sincera, de hace muchos años, igual que la de Jacob, de todos los cantantes de las orquestas de merengue. O sea, porque mucha gente nos veía en diferentes tarimas, pero éramos panas. Así es. Mira, de verdad, Fernán, la realidad es que nosotros como cristianos, y yo quiero aprovechar el foro, obviamente, yo sé que hay diversidad de opiniones, pero el ser cristiano, yo he aprendido, además de congregarnos en una iglesia, un templo, la realidad es el testimonio que tú puedas dar. Lo que tú representas no es lo que tú puedas decir de boca hacia afuera, es lo que tú vives. Porque yo de labios yo puedo decir muchas cosas, pero si mi esposa sabe que yo no hago lo que estoy diciendo o no vivo lo que digo, estoy viviendo una mentira, estoy viviendo una doble vida. Y Dios está buscando gente para prepararlos en el camino. Mira esto, Él no está buscando gente preparada. Él te va a preparar en el camino para lo que tiene para ti. Y yo sé que, Fernan, hay mucha gente del ambiente secular que vive una vida lamentablemente de apariencia, porque a veces no tienen con quién hablar, a veces por el qué dirán, quizás por el orgullo, porque yo salí de ahí, yo puedo hablar de esto. Hay muchas personas quizás que son cristianos y los respeto, pero no pueden hablar de lo que se siente, están en el ámbito secular y están en el cristianismo porque no lo han vivido de la forma en que lo vivimos nosotros en ese tiempo, donde la música era a otro nivel. Ahora las plataformas digitales te hacen la vida más fácil. Ahora cualquier persona desconocida se hace estrella en varios días. Sin embargo, a nosotros nos costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo ser lo que somos, ¿verdad? O lo que fuimos, en el caso mío. Y la realidad, Fernán, es que hay muchos artistas, y le quiero hablar a los artistas que me están mirando. Mire, hay diversidad de opiniones. Yo sé que hay gente que quizás le han fallado, quizás ministros o gente de autoridad que representan a Cristo, que a lo mejor has visto un mal testimonio. Mira, ¿sabes qué? No todos son iguales. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceremos. Y la realidad es que una persona puede hablar lindo, pero si no tiene frutos, si no ha dado testimonio de lo que es realmente llevar a Cristo en el corazón, mire, solamente son vanas palabras. Y yo sé que hay gente ahí que quisieran desahogarse, que quisieran gritar, mira, ¿sabes qué? Pues tengo que estar de pari en pari, o tengo que usar droga, o tengo que usar alcohol, o tengo que estar con mujeres o con varones, porque ya mi vida, pues no tiene sentido, ya mi vida, pues ya yo soy así. Mire, mentiras del diablo. Usted tiene propósito, usted puede ser cambiado. ¿Sabes por qué? Puedes tener 40, 50, 60 años, puedes tener la edad que tengas, y el Señor todavía te dice que Él está esperando por ti. Solamente tienes que tomar decisiones certeras, porque hay una descendencia, hay una generación que viene detrás de ti, que están mirando tus pasos, que están mirando realmente quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es esa persona que me dice que haga esto y haga aquello, pero ellos no quieren oír solamente tus palabras, ellos quieren ver que tú eres una persona realmente definida, que eres una persona comprometida con Dios. Y son dos cosas muy distintas, Fernan. Y la realidad es que te puedo decir que los procesos que yo he pasado siendo cristiano, mire, si Dios no llega a estar realmente en mi vida, ya yo hubiese tirado la toalla. En estos días predicaba a mi iglesia y a la congregación de que realmente hay mucha gente tirando golpes, queriendo tirar la toalla porque ya no saben qué hacer, ya no saben cómo bregar con la situación. Tienen a Dios, y no estoy, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie, al contrario, quiero decirte esto para que lo puedas entender. Hay mucha gente que ven a Dios como un amuleto de suerte. No, es que, Señor, yo quiero un milagro porque tú eres Dios. Tú me tienes que dar el milagro y después te veo. Cuando yo te llame, entonces viene. Mire, Dios no trabaja de esa forma, Dios nos ama, pero Dios necesita compromiso. Y la realidad es que eso es lo que realmente he tratado de hacer en mi vida en estos 15 años, es tener compromiso con Dios, es decirle, Señor, no soy perfecto, pero sabes que en medio de mis debilidades Él se fortalece. Y la realidad que, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, que Él me dejó en un momento de anonimato. Ya la gente no sabía de Alex. Mire, yo traté de hacer un grupo de solistas que me llamaba Alex Rive, que ahorita subí algo por ahí. Yo traté de volver a Grupo Manía. Yo traté de volver a Mambo. Y sabes que siempre el Señor me cambió el destino y el panorama. Porque mire, Él cuando te sella, cuando dice, Fernán, tú eres de Cristo, tú eres mío, por más que corra, por más que diga, no, esto es luego, esto no, yo cuando sea viejo, entonces me convierto. Mira, no. Es ahora que el Señor te está diciendo, yo te estoy llamando, y esto no es religiosidad. Mire, yo soy un joven que me gusta la música. En el cristianismo hay diversidades. Mire, yo oigo merengue cristiano, yo oigo reggaetón cristiano, yo oigo de todo, mano. Pero es el contenido realmente lo que nos edifica y lo que hace que tu mente, obviamente, pues se mantenga concentrada en las cosas de arriba. Y, Fernán, realmente yo no sé por qué el Señor permitió esta entrevista, pero la realidad es que Dios es bueno, de verdad que sí. Y yo le exhorto a todos ellos, a todos los que están ahí conectados. Mire, si estás viendo este video, no es por casualidad, es propósito de Dios. Y yo lo único que puedo decirte es que si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Bueno, mire esto. No te alabo por necesidad, te adoro por quien eres tú. Tú sostienes la creación. Aunque vengan miles contra mí, reconocerán la autoridad que has depositado en mi ser. Eres justo y verdadero, reinas en mi corazón. Que a tu trono de gloria llegue mi voz. Aleluya. Aleluya. Mis fuerzas están en ti. Tú significas todo, todo para mí, Señor. Por eso te alabo, eres dueño de mi corazón. Ese tema lo escribí en mi producción y de verdad que así es que tenemos que hacer. Wow. Vale, tú has dejado mucha gente aquí con la boca abierta. Vi una persona por ahí que quiero, a ver si logro verlo, que escribió que él quiere cambiar. Wow. Vamos a ver dónde está, a ver si lo puedo. Ah, míralo aquí. Se llama Miranda Cartagena. Dice, yo quiero cambiar. Ese es mi primo. Wow, siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Y sabes que si el Señor permitió esta transmisión para que gente que están ahí quizás cautivos en depresión, en temor, quizás hay gente ahí que me están observando y nos están observando, Fernán, porque hoy, ¿sabes qué? Hoy usted se convirtió en un agente del reino. Y la realidad es que voy a aprovechar esta ocasión, aunque sigamos cantando después, para hacer un llamado a todas aquellas personas que han sentido en estos días incertidumbre, temor, desesperanza. Quizás estás pasando por algún problema matrimonial, quizás estás pasando por algún problema con tus hijos, quizás estás pasando por algún problema, quizás en tu trabajo, no tienes trabajo. Quizás algún problema con algún familiar que no le hablas o han estado distanciados. ¿Sabes qué? Este es el momento para decir, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero, Señor, ser diferente. Si lo hiciste con Alex Rivera, Señor, tú lo puedes hacer conmigo también. Y mientras estoy entonando estos cánticos, yo le voy a pedir a todos aquellos que quieran reconciliarse o aceptar al Señor,
Mire, el Señor no es una religión. El Señor es nuestro papá y lo que quiere es tener cercanía con sus hijos. Y aunque no lo podemos ver, dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que ha contaminado al ser humano? Es el orgullo de decir, no, es que yo no necesito a Cristo. No, ¿dónde estaba Cristo cuando murió quizás mi mamá? ¿Dónde estaba Cristo cuando murió mi papá? ¿Dónde estaba Cristo cuando murió ese hijo mío o esa hija? ¿Dónde estaba Cristo cuando me sacaron del trabajo? Ahora el Señor te dice, ¿dónde estabas tú? ¿O qué estabas haciendo tú para que Cristo entrara en la escena? Cristo, el Señor siempre ha estado ahí. ¿Sabes qué? En un momento determinado, Jesús se sintió solo y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que el Señor Jesús también sintió temor en un momento determinado, y no temor, quizá incertidumbre. Sin embargo, luego de esas palabras dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y automáticamente tomó su cruz y siguió camino al Calvario a morir por ti, por mí. Y hoy en día puedo decirte que el Señor te está llamando, que el Señor te está diciendo, no importa si sabes de mí, si sabes palabras, sabes que hay gente que están ahí conectados, que en un momento determinado le servían al Señor y desertaron. Mire, hoy la noticia del momento es que este muchacho Jota, como el de brasilero, que se hizo famoso en un programa de esto, no sé si fue Idol, American Idol, no me acuerdo si fue ese. Y este joven declaró en estos días que era homosexual y que se iba a quitar del cristianismo. ¿Sabes qué? Aunque nosotros no juzgamos a las personas, pero nosotros vamos en contra de todo espíritu que quiera alejar a estas personas de Dios. Y la realidad es que el enemigo, dice la palabra, que vino a robar, matar y destruir. Y por eso yo te pido en esta hora que tú des la oportunidad al Señor de cambiar tu panorama, de cambiar tu vida. Sabes que hay padres, hay madres que están ahí diciendo, quizás no he sido el mejor ejemplo para mis hijos. Quizás en momentos determinados me he desquitado mi furia, mis frustraciones con ellos, con mi esposa, quizás con mi esposo. El Señor te dice, no te preocupes, yo no te juzgo. Todos los pecados los he hecho al abismo de la mar y ya no me acuerdo de ellos. Por eso en esta hora, solamente dale la oportunidad al Señor y dile, Señor, tú eres digno, tú eres poderoso. Me gusta esta canción y dice, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor, revélanos tu gloria, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, aleluya, al que está sentado en para
gracias, Jesús, por este momento. Bendecimos a todos los que están ahí aceptando al Señor, que se están reconciliando con Dios. Dios es fiel. Fernán, dime algo, porque si no, sigo por ahí para abajo. Sí, Señor. Hay gente llorando, hay gente... Mire, hay gente que estaban ahí quizás con pensamientos suicidas. Y saben que hoy el Señor vino a visitarte y decirte que hay esperanza en Dios. Mira, ¿sabes qué? Si no tienes quizás alguien con quien hablar, escríbeme. Seguro que sí, me puedes escribir por inbox. Y claro que sí, vamos a estar orando por ti. Para eso estamos. Y de verdad que le damos gloria al Señor por este momento. Hay gente que está diciendo que sienten una felicidad. Y de verdad que es que Dios es fiel. Fernán, dime algo, dime algo. Juansi, te bendigo, Juansi. Conguero de alto voltaje, te bendigo, papá, qué bueno que estás ahí. Juansi es mi hermano también, parte de mi crecimiento también. Wow. ¿Sabes qué? Yo me siento bien honrado, bien, por esta entrevista que... Bueno, o sea, la gente está... súper contenta. ¿Sabes por qué? Porque a mí se conectan mucho, conmigo se conectan mucha gente que ve que en el vacilón, en la bachatería que yo tengo, con los que vienen conmigo aquí a las entrevistas, que están escuchando lo que es la palabra de Dios, papá. ¿Sabes? Es algo que como tú dijiste ahorita, que no es casualidad. Esto tenía que pasar hoy. Amén. Tiene que pasar hoy porque yo veo mucha gente entrando, y hay mucha gente que no conozco, que están ahí. Wow. Que quisiera poderle vi bien poco la gente escribiendo, de una muchacha que dijo que los niños de ella tienen están pasando problemas con ellos, que tienen muy mal carácter, que tienen de 7 y 8, 9 años. Y mira, para que veas, ella entró aquí estando tú, y tú estás dándole una palabra. Gloria a Dios. Porque mucha de la gente que está aquí conmigo son gente que... pues, que vacilamos y todo, que todo es un vacilo, pero hoy es un día especial. Especial que yo recuerdo que le dije a Ale, yo quiero entrevistarte, y tú sin pelo en la lengua me dijiste, vamos para allá. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente aquí que están pasando muchos problemas, que se meten en las redes sociales y buscan de cómo distraer su mente. ¿Entiendes? Y entonces, sí, da la casualidad que estoy yo por ahí y entraron de los mismos de tu iglesia que están por ahí, que los he visto, que han escrito. Mira, los muchachos de Juaco, ahí está Juaco, que dice que hacía falta esta entrevista así. Big Boy dice increíble. O sea, yo estoy sin palabras, papi, tú me dejaste... frisado. ¿Por qué me das frisado? Porque yo conozco a un Alex Rivera cuando estábamos en las tarimas y el vacilón, y vamos para Denny a comer y esto y lo otro, pues vamos para casa de Jayco en el vacilón, pero estoy viendo, sinceramente, después de tanto tiempo que tú estás en la iglesia, nunca habíamos tenido una conversación tan larga como hoy. Empezamos a las 9:30 y son las 11:06. Y sí, ready para seguir. Y óyeme, ha sido algo bien importante. Ha sido algo bien importante que pasara esto. ¿Por qué? Porque aquí la gente está escuchando a Ale, que está hablando. Un hombre que estuvo en el merengue, en el vacilón, en lo que estamos con nosotros. Entiende que es algo como que uno dice, wow. Mucha gente se queda como que
Por ahí vi a alguien que escribió: wow, no conozco a Alex. ¿Por qué? Porque te conocían, se quedaron. Esto es como cuando uno tiene un nene chiquito y lo deja de ver. Y pasan 15 años y cuando tú lo ves, tú dices: wow, qué grande tú estás. Has cambiado. Yo recuerdo cuando tú eras chiquito. ¿Me entiendes? Mucha gente se queda con esa imagen tuya aquí. Pero ahora, al tú entrar aquí, la gente te está viendo, sabes que esto es serio. Esto es serio. Gracias a Dios. Te doy gracias a Dios por eso, Fernán. Y mira, yo creo que es el momento propicio, aunque sigamos después hablando y cantando. Pastor Babi, gracias. Pastor Babi me tiene ahí al palo, que haga el plan de salvación. Y la realidad es que si yo no hago esto, esta entrevista de verdad fue solamente eso, una entrevista. Y yo quiero que toda la gente que están ahí conectados hagan este plan de salvación conmigo, con una oración muy sencilla. Mire, esto no quiere decir que por esto pues ahora tengas que ir corriendo despavorido, ¿verdad? Hacer las cosas de la noche a la mañana bien. Mire, esto es un proceso. No te preocupes si hablas malo, si fumas, si bebes. Mire, solamente pídele al Señor que cambie todas esas cosas. Porque Él lo puede hacer de hoy para hoy. Pero hay momentos donde Él también permite que seas procesado para que puedas entender de que también nosotros tenemos un libre albedrío, un poder de decidir lo que es bueno y lo que no tan bueno. Y Él quiere y está esperando que lo decidas tú de parte tuya y decir: Señor, ya yo no quiero usar más droga. Señor, ya yo no quiero más adulterar. Yo no quiero más fornicar. Yo no quiero más mentir. Yo no quiero hablar malo. Yo no quiero, Señor, hacer cosas malas. Ahí está mi esposa también de coaching. La realidad, Fernán, esto, ya mismo tengo algo para ti. Y hay mucha gente que esperan tanto para tomar una decisión. Mire, cuando usted va a hacer cosas malas, usted no lo piensa mucho, usted se tira y se zumba y no tiene problema. Mire, aunque no sepa cuáles van a ser las consecuencias, usted se zumba. Pero sin embargo, son cosas perecederas y pasajeras que pueden llevarte a la perdición. Sin embargo, una decisión como la que puedes hacer hoy, de servirle a Cristo o decir: Señor, sé el capitán de mi vida, puede cambiar tu vida para siempre y la de los tuyos. Por eso en esta hora voy a hacer esta oración. Me voy a detener. Una oración corta, pero que va a bendecir tu vida. Y Fernán, yo quiero que también la repitas conmigo. Y digas conmigo fuertemente, ahí donde está cada persona, cierre sus ojos y diga conmigo: Padre. Vamos, repítelo conmigo, Fernán. Vamos, Padre. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Cierro las puertas. Cierro las puertas. A todo pecado. A todo pecado. Consciente. Consciente. O inconsciente. O inconsciente. Que yo haya cometido. Que yo haya cometido. Señor. Señor. Te acepto. Te acepto. Me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Mi único Salvador. Mi único Salvador. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Transfórmame. Y hazme un odre nuevo. Y hazme un hombre nuevo. Amén. 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 Qué bueno que hicieron esta oración. Dale un aplauso al Señor ahí. Amén, amén. Eso es. De verdad que wow. Estoy gozoso, Fernan. Tú no sabes lo agradecido que estoy de Dios. Mire, yo puedo seguir por ahí para abajo. A mí me gusta esto, de verdad. Y si alguien tiene, me dijeron que cantar esta canción, Johnson, un amigo mío, ajá, de Braulio Agosto, y dice: al taller del maestro vengo, pues él me curará, tomará entre tus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo,
y a saber que nada merezco, pues vale más que un pretexto, es una entrega sublegal. Ahí se me fue el tono, pero por ahí va, Johnson, te complací. Esa no es mía, esa es de Alex Campo. A mí no importa que se le ha ido el tono, eso es parte de... eso tú lo cantas y nadie se da cuenta si los reggaetoneros... Mira, de verdad que... Dime, ¿qué más quieres saber? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Tantas cosas que yo tenía para preguntarte y... Bueno, pregunta, ¿estamos a tiempo todavía? Bueno, oye, estamos a tiempo y es temprano. Sí, tranquilo. O sea, es temprano, son las 11 y 12. No sé cuántas personas había, pero ahorita se me acaba de... La computadora se me fue. No, se me fue la batería, pero yo sé que había gente por ahí. No, tenemos ahí casi... Estamos ahora mismo por 134. Wow, poderoso. Que sigan compartiendo, lo que esto no se ha acabado. Mira, pues volviendo, mira, ahí la gente sigue. Javi, voy ya mismo, dame un break. Dame un break, acuérdate que tú me lo enviaste. Javi Guira, saludos a Javi Guira que está por ahí. Ah, Javi, wow, ese hombre. Mire, me dice, Fernán, por favor, ponle algo que yo te envié a Ale. Sí, mira, yo vi algo ahí de cuando fuimos a mediodía a Puerto Rico. Con Ale Rive, se llamaba el concepto, era mi nombre artístico en ese momento. Rive, una abreviatura de Rivera. Y wow, el personal que tenía ese día, espectacular. Jimito, Eliezer, The Hammer, Jafi Conga, Rafi Abreu, en la tambora Félix, en los saxofones, los muchachos, que le dice la pareja de Georgie, creo que era. De verdad, extraordinario. En la trompeta estaba Javi, yo creo que estaba Orville. Y de verdad que era un grupo, estaba Lorna, estaba Rey Fonseca, su hermano. De verdad que teníamos un convito chévere. Mira, aquí lo tengo para complacer a Javi. Súmalo. Ay. Eso fue en Pégate en Mediodía Puerto Rico, Pégate. No, Mediodía Puerto Rico con Jesse,
y con Mari Carmen Avilés, que es la hermana de Oche. Sí, qué bandón, dice Javi Huira, qué bandón. Sí, estaba bueno, estaba bueno. Lorna Marcano, la vi por ahí. Sí, estaba Lorna, Rey Fonseca y el hermano de Rey Fonseca en los coros. Estaba Estaba. Charlie, Jorgito. Sí, Charlie Jolito, ya tú sabes. Javi, la trompeta, ya, son un bandón por encima de los candules. Mira, aquí, Kiki me dice que Alex canta Coronado. Dice, soberano, Dios del universo y de mi promesa, yo te adoraré por siempre, reina sobre todo, coronado estás, coronado estás. Esto. Mira quién está por ahí. Ramón Moncho Arriaga. Oh, el Moncho, Bocho, Bocho, Mira, bendiciones Moncho para dice, dile Arriaga. que cante 101. Al 100 por 1, Ajá. ea. Dios te devolverá al 100 por 1 lo que te han robado. Sigue fiel a su palabra, que su promesa cumplirá y un milagro hará. Dios te devolverá al 100 por 1 lo que tú has perdido. Él no es hombre para mentir. Extiende tus manos, que un milagro vas a recibir. Para ti, Moncho, Moncho Arriaga. Para la gente que no conoce a Moncho, ese era el dueño de San Juan Chateau. Así es, así mismo es. El dueño de San Juan Chateau, donde nosotros íbamos allá de madrugada, cuando salíamos de fiestas patronales, terminábamos allá a tocar y salíamos todos sudados. Así es. ¡Wow! Tenemos muchos recuerdos de Moncho, y Moncho está ahora, ¿verdad? Moncho está en nuestra iglesia en Fruto de la Vida San Juan, junto con su hijo Monchito. Mire, ese muchacho es a otro nivel. Así que el testimonio de ellos es poderoso. Moncho, te amamos. Sabes que de verdad agradecido de todas las veces que allá en el San Juan Chateau siempre nos abrían la puerta allá en el. ¿Te acuerdas que había que subir las escaleritas para allá, para la oficina, Moncho? Sí, para allá arriba. Siempre Mira, estaba aparte. para Tenía que ponga grasa, la tenía oficina por grasa. acá arriba, sube por aquí, para que hable Tenía. con nosotros. Sí, el pastor Edwin también. Mira, tenía Sí. grasa. Había que visitarlo ahí arriba. Mira, si no estabas pegado, no subías para allá. No, pues ya no subieron los que estaban pegados. Solamente los pegados. Así es, así es. Bueno, yo una vez yo subí a la oficina y fue colado. Colado subí. Pero, wow, mira, ahí está Mickey, el que cantaba con Mayombe. Ah, Miki, bendiciones. Sí, Cantaba señor. Ron vino licores. Ea, rayo, Miki, bendiciones, qué bueno que estás ahí. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Hay muchos compañeros de nosotros de la música aquí. Está Félix Rivera que dice, temprano, tocábamos a las Ea. 4 de la mañana. Sí, ah, Félix, de verdad que Félix también. De verdad que es una persona extraordinaria, un musicazo, de verdad con un conocimiento musical, ¿verdad? Extraordinario y un gran líder. De verdad que estoy bien, bien contento de que esté ahí. Mira, tengo muchas anécdotas con Félix. De verdad que Félix es tremendo ser humano y Félix, gracias por las veces, por los jalones de oreja y por todas las cositas, ¿verdad? Esos consejos que siempre me diste. Lo agradezco y lo atesoro de verdad. Así que Félix estuvo conmigo en ese Sí, video. estaba allí, lo vi. Félix, oye, ahí donde ustedes ven, Félix Rivera es un tremendo músico, Sí. tamborero, toca percusión. Para Sí, esa época señor. de Mambo tenía un Toyotita Tercel color blanco. Ah, me acuerdo, me ¿Te acuerdo. acuerdas? Me acuerdo. Contando una anécdota aquí que de Félix y Jacob. Ea. Yo creo que esa noche íbamos a ir a tocar, yo no sé si dónde era que iba a tocar mambo.
Y dijeron, y Feli dijo, ¿por qué no vamos para casa y lavamos los carros? Ea. Yo dije, contra Feli, está bueno. Pues entonces Jacob fue en su debut. me acuerdo, que era como color vino, algo así. Su color, ajá. Y Feli con su Toyotita y yo con el mío. Pues yo vengo, ayudo a Feli a lavar su, porque la idea era esa. Ayudo a Feli. Ayudábamos a Jacob y después me ayudaban a mí. Y no, te dejaron pegado. ¿Cómo va a ser? Ay, ay, Jacob, ay. para que me ayude a lavar el carro. Chacho, estás loco. Yo lavo el mío. Ay, ay, Feli, ay. ven para que me ayude. Chacho, estás loco. Tengo que echar el morol. Me quedo solo. Ay, ay, ay. Son historias Mira. bonitas. Tiene que sanar, tiene que Ah, sanar. mira, mira, Feli, gracias. Te hice gracias, qué bueno verte, gracias a ti. Ajá, qué rico verte, dice Feli. Amén, de verdad que sí, de verdad que, mira, tengo hasta ganas de llorar, no puedo casi ni cantar del taco que tengo porque tanta gente conectada y tanta gente linda, de verdad que, mira, esto no es emoción, esto de verdad es real. Luego que tú puedes, ¿verdad? Hacerte un análisis de vida y hacer, ¿verdad? Un inventario de vida. Quizás en el camino uno por la ignorancia hiere gente y quizás comete errores, pero de verdad es dice la palabra, ¿verdad? Que es de sabio el pedir perdón y perdonar. Y estoy parafraseando. Y de verdad que si alguien ofendí de los que están ahí conectados, aprovecho la oportunidad para pedirles perdón de todo corazón. No fue mi Mira, intención. mira quién está por ahí, papá. Julio Ramos. ¡Ea, rayo, Julito! Julio. ¡Ay, ay, Wow, ay! ese sí que yo no lo veo. Válgame. Julio, mándame un beeper. Mándame un beeper. Mándame el número tuyo por beeper para escribirte. ¡Wow! Julio, qué bendición, wow. Recuerdo cuando Julio, estábamos, ¿verdad? Que Julio tuvo el accidente, que tuvo que salir de Grupo Mambo. Y ahí fue que entonces creo que fue que entró, no sé si fue Canito el que entró, pero de verdad que Julio, una persona extraordinaria, un Wow. gran líder, un gran líder, un hombre que tenía una elocuencia al hablar y él era bien, bien elocuente y recuerdo que cuando él básicamente era el que hablaba y lo hacía muy bien y yo sé que lo seguirá haciendo, espero, ¿verdad? Que tanto él como su familia estén mejor. Y de verdad que agradecidísimo de todo lo que aprendí con ellos. Wow, Julito, papi, sabes que te queremos, papá. Sabes que Sí. tuve una conversación con Jimmy Bauer. El Jimmy, mira, si tú supieras que Jimmy y yo, cuando estábamos en Mambo, mire, aquí estamos sincerando y estamos sacando las cosas tras bastidores. Jimmy llegó un momento, de verdad que obviamente por la competencia quizás entre nosotros, porque aunque éramos un grupo que todos tenían un talento extraordinario, llegó un momento en quizás los viajes, el cansancio, el vernos todos los días porque nos convertimos en hermanos. Y recuerdo que Jimmy y yo una vez nos invitamos a pelear y Irán se tuvo que meter y todo. Yo recuerdo Y eso, yo recuerdo eso. estábamos en el aeropuerto de Santo Domingo y me dice, loco, rómpeme, rómpeme, ¡Rómpame! loco. Como quien dice, tírame, tírame. Y de verdad que, ¡Rómpame, mira. loco! ¡Párate y rómpame! Mira, y la realidad es que la ignorancia de nosotros, por quizás pues hermano, éramos hermanos, los hermanos así pelean, pero ¿sabes qué? El respeto que yo le tengo al señor Jimmy Bauer, el señor de Jimmy, es extraordinario. Jimmy es un gran talento, Jimmy es un fajón. Estuve ahí pendiente en sus procesos, estuvimos orando por él y la realidad es que Jimmy, si me estás viendo, retoma lo que Dios te entregó. Recuerda que Dios te salvó la vida. Nunca se te olvide eso. Fue Dios el que te salvó porque hay un propósito en tu vida y tú lo sabes. Así Mira, que Feli dice que por poco ustedes se rompen por un uniforme. sí. Mira, es que vuelvo y te repito, en esos momentos como joven inmaduro quizás, que obviamente vuelvo y repito, como dije al principio, por falta de conocimiento el pueblo perece.
Y aunque pues yo quería aportar quizás cosas nuevas, porque mi grupo favorito era Grupo Manía y quizás en ese momento yo no entendía que la esencia es vital en los grupos. No todo el mundo podía sonar como Grupo Manía, ni todo el mundo podía sonar como Límite y así sucesivamente. Pero en ese momento pues tenía pues mis ideas de la ropa, de la música, y yo aportaba mis ideas y eso quizás trajo incomodidad en mis compañeros. Pero la realidad es que no lo hacía con maldad, lo hacía realmente para aportar algo al grupo, pero quizás en ese momento decisiones y cosas que se tomaron no fueron las más acertadas, pero realmente, mire, hay tantas anécdotas, ahí está Félix riéndose de tantas que, mire, la pelea por el uniforme y mire, yo tengo tantos recuerdos de cosas que pasamos, que mire, que cuando íbamos al Hosco, ¿te acuerdas del Hosco, Fernán? ¡Ay, María, el Josco! Que le ponía, que mira, que nosotros teníamos una quisquilla, mira cómo son las cosas de la vida. Luego, pues yo pertenezco a Grupo Manía, pero siempre que Mambo iba al Josco, nosotros queríamos, Manía siempre llevaba un sonido extraordinario y nosotros usábamos el del Josco, porque entonces un día le pedimos creo que fue ay Dios mío, se me olvidó, el Román y el este. Ay, Dios mío, el de Manía, Dios mío, si me coge. El El manía trigueño. de manía. Andy, 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 Andy. Andy. Yeah, Andy, Sí, papi. Andy. Pues Andy, recuerdo que salió para allá y no, es que nosotros no podemos prestar el sonido, chachis. Y entonces Pacheco en ese momento hizo un comentario y se formó un revolú. Y de verdad, mira, hay tantas cosas que podemos decir que obviamente éramos muy chamacos Sí, era y muy lo que podemos. chamaco, era muy chamaco. Cuando íbamos al Chateau, el otro día estaba Jacob hablando, íbamos al Chateau y nosotros teníamos una parte que decía, si tú no estás sin ti, no sé qué hacer. Yo hacía esa voz allá arriba, Jimmy hacía la otra y, mano, nos bajaban los monitores del Chateau. Una vez recuerdo que una bocina empezó a coger fuego, porque las bocinas del Chateau recuerdo que se ponían como rojas cuando estaban como que el volumen estaba alto y literalmente las bocinas, una de ellas se quemó, empezó a botar humo y desde esa vez nos bajaban Sí, el porque sonido. el chato los bajaban porque dañaban los monitores. Sí, pero pues obviamente el hambre de lucir bien y como obviamente, mire, el Chateau era como un ring de boxeo, allí todo el mundo iba a sonar bien, allí todo Oye, el mundo iba con y las mejores ropas. por ahí está este Norberto, que era el DJ del San Juan Chato. ¡Wow, Norberto, DJ Norberto! López. Bendiciones a Norberto y a toda esa gente linda que hace tiempo no veo, pero de verdad, mira, hay tantas cosas maravillosas del San Juan. Ya, mire, yo vi cosas en ese San Juan Chateau y en esos salones, que es increíble. Mire, una de las rosquetas más fuertes, ¿no? Esos son términos musicales, una de las roscas más fuertes que cogimos mambo, no sé si los muchachos están por ahí. Recuerdo que estábamos en el Salón La Rosa, en Bayamón, ¿verdad? Vayamos. Y mano, y estábamos alternando con Límite 21. Y yo nunca bailaba en los parties porque obviamente, pues tú sabes que uno tenía el piquete artístico. Mira, hermano, de repente se acaba el set de mambo y nosotros ya la pusimos dura. Cuando empezó Límite 21 con aquella bandota, ay Dios mío, hasta nosotros nos pusimos a bailar allí porque nos dieron duro ese día. Sí, no, porque es que, Tacho, esas orquestas bajaban bien duro, había que treparse y hacer un buen espectáculo. Sí, nosotros obviamente nuestro fuerte, teníamos una gran orquesta, pero nuestro fuerte era lo vocal. Y obviamente pues nosotros, no es porque, ¿verdad? No es por tirarnos el halago, sino porque Mambo, yo creo que Mambo ha dejado una marca en la historia del merengue, porque era un grupo versátil. Tú sabes que nosotros los que hablamos de merengue, tú puedes ser romántico, pero si no tienes swing. Tienes que tener un balance. Y Mambo tenía tantos ingredientes en el mismo grupo porque Jacob era melódico, pero también tenía swing. Pues yo era melódico y aprendí swing con Jacob y Jimmy también, y Julio, y todos los que venían, obviamente adoptaban eso. Y de verdad hicimos un gran equipo. Y la gente se disfrutaba grandemente todo lo que hacíamos.
Y papi, se me fue la luz, préndeme allí, por favor. Estamos en vivo. Mira, ahí Barreto dice, Alex se inventó el eslogan Rafi Willy Barreto, la percusión más codiciada. Ah, sí, mira, y dile a Barreto, que si está ahí Barreto, tú sabes que una vez Barreto tenía una participación que nosotros pues lo llevábamos al frente y Barreto comenzaba a hacer su espectáculo ahí. Y él tenía un coro que decía, ¿sabes qué me dije? ¿Sabes qué me dije? Que lo baile fulano. Mira, y estábamos en el malecón de Naguabo, creo que fue, mano, y la gente de repente comenzó a mirarlo así, güey. Un coquí. No sé si él se acuerda de eso. Barreto, papi. Barreto tiene una mente, papá, que él se No. acuerda de todo. Sí, Barreto es extraordinario. Mira, a Barreto yo lo estuve este pasado lunes, caballo, y eso fue historia y tras historias, tras historias, que no hablamos de Barreto el show. Wow, no, que Hablamos de todas las Barreto. historias del. ¿En dónde se pone Bar más clarito? Barre Barreto, de verdad que aprendí mucho con él, de verdad. Mire, si hay alguien que siempre tiene una sonrisa, yo nunca lo vi quejándose, yo nunca lo vi. Era un tipo que siempre estaba alegre y riéndose, y eso era también bueno para el grupo porque esa chispa, por eso era que le decíamos: mira, vete a cantar al frente y vete a hacer tu show. Porque era bien dinámico y mira, verlo donde está hoy día, de verdad, una bendición. Mira, pues quiero decirle una sorpresa a la gente, que este lunes tengo a Jimmy Bauer, me acaba de confirmar Jimmy Bauer para el lunes. Oh, Jimmy, eso es. Qué Así que bueno. vamos a ver si lo tengo por aquí, espérate. Oye, 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 oye lo que me acaba de. Oye, oye, a ver si lo escucha, a ver si lo escucha. El lanzado, dígaselo a los tigres, dígaselo a todo el mundo, dígaselo a todo el mundo, oíste, a todo el mundo, con los ricos, zúmbalo. Eso es, qué ¿Me bueno. escuchaste? Sí. Ese es el Jimmy Bauer. Jimmy Bauer, señores, ese es un tremendo cantante también, papá. Ese Jimmy. Está buscando el tono de una canción de Jimmy. Me la llevo yo me la voy a llevar. Por el camino del amor, yo me la voy a llevar a esta chica bonita. Yo me la voy a llevar. Este tema está poderoso, de verdad que sí. Había otro tema de Jimmy que ay, Dios mío, que era bien bueno. Ah, ah, él tenía volverla a ver. Con volverla a ver, qué sé yo. No, ¿a Ah, dónde vas? yo no sé si verlo sería lo mejor, o tal vez será mejor decir adiós. Solo sé que tienes que decidir y esperar no será bueno para ti. También sé que te irás sin querer hablar, pero vete aquí, tú no te vas. ¿A ¿A dónde dónde vas? vas? ¿Cuál es tu desespero? ¿A ¿A dónde dónde vas? vas? Tenemos que hablar primero. Ahí Brutal. está. Para Sí, recordar a eso. Jimmy que lo tenemos el lunes que viene con nosotros. Un temazo. Sí, Jimmy. Ahora vengo como el llanero solitario, sin sombrero y sin caballo. Verdad que sí, hay anécdotas de Jimmy impresionantes, verdad que sí. Pero de Oye, verdad no, un talentazo. no, Jimmy, tremendo tipo y gracias a Dios lo tenemos con nosotros. Eso es así, eso es Sobrevivió así. a lo que le pasó, Eso sobrevivió a una operación bien fuerte que le hicieron y está con nosotros, o sea, gracias a Dios está vivo, man. De verdad que sí, pasa un momento bien difícil, súper. que eso lo vamos a hablar con él, eso lo vamos a hablar con él y me encantaría. Yo le estoy escribiendo a ver si me contesta. Lo que pasa es que yo creo que él está trabajando. Y me encantaría que si me, yo quisiera que me contestara para poder ponerlo aquí contigo, para que tú le hables ahí y se ¿A vea quién? a ¿A Jimmy. Jimmy? Ah, sí, señor.
Sería un honor, sería un honor. Vamos a, ya que estás aquí, vamos a intentarlo. Porque si él me escribe por mensaje, es porque está trabajando. Vamos a ver, aquí estamos llamándolo, vamos a ver si... Vamos a ver. Señor, estamos llamando a Jimmy Power. No, parece que está trabajando porque me pichó. Sí, me desconectó rápido, pero Jimmy, el lunes que viene. Bueno, por ahí Gustavo me pidió una canción, perdóname. Perdona. Déjame ver. ¿Cuál fue este Big Boy? Escríbelo otra vez. Ah, perdóname, ya no me hagas sufrir ni llorar por ti otra vez. Perdóname, ya no estoy sufriendo como dentro, ya no sé qué voy a hacer. No me acuerdo la canción, pero sí, esa la grabé con Big Boy. Muy buena canción. Sí. Mira, Barreto dice. It's a hot Jordan party. Sí, señor. Mira, Barreto dice, pregúntale cuando me decía y no vas a volver a cantar porque yo de Zafra en el frente me fui a tocar tambora con Mambo. Sí, señores, estuvo con nosotros después de haber cantado. Y eso también, ¿sabes qué? Nos habla de la humildad de él. Porque tú sabes que después de un cantante, después de estar en un frente y ser reconocido como un cantante, ir para, digo, no es por menospreciar a los músicos, porque los músicos son una parte esencial e importante, ¿verdad? Porque un frente sin músicos no es nada. Pero Barreto tomó la decisión y estuvo ahí con nosotros y mire, así que de verdad que le aplaudo eso es humildad. Mira, la gente está pidiendo el arbolito. ¡Ea! ¿Cómo era que empezaba aquella? La escribí yo y no me acuerdo. Debajo de aquel arbolito donde a ti yo te enamoré, yo te llevaré para el es que tiene mucho tono, es que Irán se lució ahí en el. Bueno, Irán estaba zafado. Es que quiero amarte. Irán, si estás ahí, dime el tono al niño para ver si la puede. Yo te llevaré para el tambor en el arbolito que. No, estoy guayado ahí, tengo que practicarla. Pero estaba buena esa. Sí, te mitas buenísimo. ¿Cuál más? Mira, ahí está Edison Pérez. ¿Sabes quién es Edison Pérez? Edison. El que cantaba con Zafra Negra. ¡Oh! Sí, señor. Ah, mira, a ver, le está ahí. Mi niña te llevaré, yo te llevaré. Debajo de aquel arbolito. De ti yo me enamoré. Recuerdo los días bonitos que contigo yo pasé. Debajo de aquel arbolito donde a ti yo te enamoré. Paso la noche soñando por tenerte otra vez. Debajo de aquel arbolito. Oye, me están sacando la... ¡Wow! Mira, te estoy viendo Chiquilla de Grupo Manía. Chiquilla, ¿por qué te fuiste del colegio? Si ya no puedo estudiar, no puedo concentrarme si no te veo. Alta. Chiquilla, me abandonaste sin saber que yo de ti estaba enamorado. Vuelve a mi lado. Regresa al colegio. Esa fue María. Dura. Sí, esa la escribí con ellos. Me está preguntando Plaza, ¿cuántas canciones tú has escrito?
Wow, yo escribí, bueno, en Alto Voltaje no tuve la oportunidad de escribir. Escribí en Brazo Ardiente, escribí varias. Para Mambo escribí muchas también. Hay una canción de Mambo que de verdad que nos sacó. Te vuelvo te vuelvo a encontrar. Ya no hay que decir adiós. ¿Para qué sufrir de amor? ¿Te acuerdas de esa canción? Esa la tuvimos también. Wow, en Brasa, Mambo. En Manía también tuve la oportunidad de escribir. Mira, Tuve. Ale, me acaba de enviar un mensaje Jimmy Bauer. Espérate, vamos a ¿Qué te escucharlo. dice? ¿Se está maquillando? Mismo, que estoy saliendo del trabajo. Que me tira ya mismo que está saliendo del trabajo. Espérate. Ah, bien, muy Papi, bien. es que estamos aquí en vivo en mi Facebook Live con Ale Rivera, papi. Estamos pasando por Valle. Ale, mandale un saludo a Jimmy. Bendiciones, Jimmy. Conéctate para hablar un ratito. Espero estés bien, papá. Muchas bendiciones. Ahí está, papá. Te queremos. Bueno, Jimmy Powell, ahí está haciendo el trabajo. Y está. Zumba. Oh, madre mía, escúchame. Es evidente que tu amor no quisiera perder. Oh, madre mía, yo sé que contigo yo estaré. Oh, madre mía, escúchame. Siempre en mi mente y en mi corazón yo te tendré. Oh, madre mía, yo sé que por siempre yo te amaré. Uf. Esa fue Mira, Maía aquí también. Dave pregunta, me falta amor, a ver si se acuerda. Me falta tu amor. Que me refresque la memoria porque no me acuerdo. David, refresca la memoria, recuerda que ya queremos 40 y pico. Me falta tu amor. Mire, yo grabé un montón de canciones que nunca salieron, pero de verdad que han sido bastante. Oh, había una de cuando estaba con el grupo solo, nomás, déjame ver cómo se. Dice aquí, me falta tu amor durísimo, Ah, con Celinés. Celinés. Sí. No me acuerdo cómo empezaba, pero esa la canté con Celinés. La dúo con Celinés, muy buena. Celinés, las gracias le doy porque me dio la oportunidad de escribirle dos temas. Era. Era. A ver si era aquí. Aquí está. El Ay, me nene cogí. que quiero yo, el nene que quiero yo, lo amaré toda la vida con todo mi corazón. El nene que quiero yo, y yo lo buscaré, yo lo La buscaré. buscaré. Y yo lo buscaré. Esa se la hice a Celine. Muy buena. Los que escuchen. Los colores de mi tierra, Chavile. Pinta tu vida. Oye, era Son con esto. los Se lo voy a colores decir a de tu mi pastor. tierra. Se lo voy a decir al pastor tuyo. Mira, están diciendo que cante antes. Ah, antes de olvidar, quisiera llorarte. Creo que era así. De verdad, sí, soñarte. Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó tu final. Sí, esa fue con Manía, esa fue cuando entré a Manía, la hicimos en merengue. Muy buen tema, de Ovy Bermúdez. Sí, ese tema durísimo.
Bueno, por ahí dice, ¿quién va a estar por ahí antes? Luis Plaza, además de un gran cantante, un gran cantautor. Dice ahí, Félix Kiko Santos, Ale, saludo. Bendiciones a Edwin todos. Rivera, la canción decía que me hace falta tu amor, no la puedo negar, tus besos, tus caricias, no he podido olvidar. Sí, Ah, me acuerdo la letra un poquito, pero no me acuerdo la tonada. sí, no, no, papi, que ha pasado, ha llovido mucho, ha llovido mucho. Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Un cantito de qué? Un cantito de la condena de Grupo Manía, Oscarito. A rayo. Pero mira, es que eso es una falta de respeto. Eso le toca a Oscar, que Y cantar eso. Oscar lo hizo. No, muchachos, esa canción. Una condena. Es que tiene mucho tono también. Ahí. Cuando pudimos hacer Ve acá. la vida entera. Oscarito, contéstame si tú estás ahí, Yo te Oscarito. pido esta noche, libérame. Oh. Y mañana es muy tarde para vivir. Para vivir, Libérame. libérame de la condena, Condena. libérame, quiero sentirte, libérame. Mira, le están pidiendo que te tires un toñito cabanilla. No, dice la palabra que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mira, ahí está Oscarito. Oscar, escúchame. Entra Ah. al email que yo te envié el otro día y dale ahí. Ahí Me está. imagino que tienes que tener el programa todavía. Vamos a ver. Si tienes el programa. Ahí está, vamos a ver. Y me acabo de escribir otra vez que dice que cuando salga del trabajo se va a conectar. Pero a lo que él sale del trabajo. Oye, ya son, mira, son las 12 ya casi. Papá, yo te lo dije a ti. Yo te lo dije. Que Sí, esto no, se iba a pero ir rápido. de verdad que ha sido un tiempo bonito y le doy las gracias a todos los que de verdad han estado conectados. La realidad es que hemos ¿verdad? Hecho una parte, salí quizás de la rutina que vengo por tantos años. Pues ya llevo pastoreando año y casi año y medio, casi ya para 2 años. Y de verdad que esto te cambia la vida. Ya eso es de. Ya hay que estar pensando en el mensaje que tienes que hacer para el domingo, el mensaje que tienes que dar para los discipulados, las clases bíblicas. Y la realidad es que es fuerte, pero se puede también llevar una congregación, consejería, de verdad. Pero tenemos unos hijos extraordinarios ahí en la montaña. Hijos obedientes que han aprendido, ¿verdad?, a amarnos y a honrarnos, y eso es lo importante. Eso es. Salute, salute. Gracias, gracias. Mira, Tranquilo. me dice que ya Jimmy está ahí, está por ahí Jimmy Power. Wow. Me dice que está por ahí, saluda a Jimmy. La gente está pidiendo canciones ahí por ir para abajo. Mira, nuestro pastor, lo amamos, dice Luis Raquel Torres Colón. Luz Raquel, sí, esa es una de las adoradoras de la casa. Su esposo Carlos, les amamos, de verdad que son gente bien, bien bonita, bien especial. Así que Luz, les amamos mucho. Sabe que los llevamos siempre en el corazón. Oye, mucha gente especial que hay aquí esta noche. Y de verdad Señor, vamos, que. vamos. Sigan pidiendo, vamos. Vamos, sigan pidiendo. Bueno, fanáticos, sigan pidiendo tu canción favorita a esta hora. Ea, la dueña de mi amor, te fue metiendo en mi corazón, lentamente como ave que empieza a volar. La dueña de mi amor,
se merece lo mejor. A mi alma le dio vida, me enseñó a amar y a valorar. Te doy mi palabra de gran juramento, que este amor que llevo dentro lo has crecido tú. Tú eres en mi vida la dueña de mi corazón y de mi alma. Yeah. Tú eres en mi vida quien llena toda mi pasión, mi fiel amada. Yeah, yeah, yeah. Papi, te tengo una sorpresa. Mira quién se unió a este gran momento. Oye, a esta hora te hicieron conectarte este hombre. Ay, Oscarillo. Mire, el cariño que yo le tengo a este hombre es especial, de verdad que su familia, lo mucho que aprendí estando en Manía, de verdad lo que es tomarse la carrera, ¿verdad? Lo puedo decir de esta forma, disfrutarte tu carrera y también, ¿verdad? Dar la milla extra y ser responsable e íntegro con lo que haces. Y yo creo que esas palabras, entre muchas más, describen a mi hermano Oscarito. Un hombre, lo digo públicamente, que cuando lo he necesitado para el ministerio, cosas del ministerio, el hombre ha dicho que sí y a veces no me quiere ni cobrar y no me ha cobrado. Y yo digo, Oscarito, de verdad que gracias, de verdad, gracias por eso. Lo digo públicamente, no para sacar ventaja de ellos, sino para agradecerte públicamente todo lo bueno que has sido conmigo, chico. Tú eres especial, hermano. Tú eres un tipo que te das a querer bien brutal. Eso lo dije yo hace tiempo. No, buenas noches, muchachos. Me he gozado de sobremanera, impactado, y cada día me convenzo más del poder que tiene Jesús de transformar vida, y Dios sabe escoger bien a su gente. Dios sabe lo que hace. Mira, toda la gente que está aquí están ante una presencia de una persona espectacular, de unos buenos padres, de unos buenos principios, un padre ejemplar, un excelente compañero que muchas veces por mi forma de ser, que yo le estaba diciendo a Fernan, le estaba hablando de eso, Ale a veces se ponía hasta celoso y como que, papi, ¿qué pasa contigo? ¿Sabe? No permite que nadie te vacilara, que nadie nada, como quien dice, no me lo van a humillar, pero ahora él entiende, porque Dios le dio una capacidad bien diferente, él entiende que nunca, en verdad nunca me humillaron. Lo que pasa es que gente como Ale, gente como ¿verdad? Como nosotros que siempre estamos buscando, pues tenemos un punto de vista que es cristocéntrico. Lo que buscamos es levantarnos, hacer la gente feliz. Entonces yo no me ponía a luchar contra lo que está detrás de la persona, sino contra lo que Dios tenía para la persona. Y eso es bien difícil de explicar. Entonces, pues parece que me estaban aplastando, y Ale siempre salía por mí en la universidad, donde quiera que pasara algo conmigo, tenía que verse con Ale, porque Ale me defendía de una manera terrible. Y eso dice mucho de él como ser humano. Una cosa que le quiero decirle es que cuando él se enamoró de la que es su señora esposa, que yo tuve que comerme la pela de todo el día el tipo hablándome de ella sin parar. Oscar, mira la pantalla así. Ahí. Ale encontró, Dios fue poniéndole la pieza del rompecabezas una detrás de la otra, mano. A mí me da sentido, te van a llorar, porque yo amo a esa muchacha como si fuera Camila y Coral, que son mis hijas. Yo la amo, Ale lo sabe. Y yo primero me molesté un poquito, porque yo dije, espérate, Ale, como a esa no me la miren. Sí, tú me entiendes, Ale sabe lo que estoy diciendo, que tiene la verdad. Porque es una princesa, una reina de Cristo, que es un pedazo de cielo. Y mano, y este muchacho, brother, muchacho, me ha dado una cátedra de lo que es un hombre, de verdad. Usted es un hombre, usted es un varón de Dios.
Usted es un cristiano probado. Usted tiene demasiados atributos que le agradaron, que le agradan a Cristo. Me da sentimiento decírtelo, pues te amo con todo mi corazón, hermano de mi vida. Y yo te bendigo, me gozo en Cristo, alabo su nombre y testifico palabra de sanación, palabra de recuperación, de restauración en los hombres de Dios, los varones de Dios que yo conozco un antes y un después. He visto la gloria de Cristo en ti, he visto la gloria de Cristo en tu matrimonio y yo sé que todos los que están escuchando aquí hoy se van a llevar un momento grato, genuino, real de lo que el Señor puede hacer. Si esa felicidad viene del Señor, hermano, la felicidad de Dios no es de este mundo. El Dios que yo conozco es tan poderoso, que tiene un reino de vida eterna para nosotros. Lo único que tenemos que hacer de sus 10 mandamientos es seguir el primero, hermano. Eso Sigan el primero, sigan el primero. Cojan los 10 mandamientos y léalo. Y lea el primero como 100 veces. Y grábeselo en su memoria. Para que usted va a ver su vida cambiando de una manera terrible. ¿Vale? Mano, no tengo palabras para lo que han hecho esta noche tú y Fernán. Fernán recibió su azote hoy, su bendición. Fernán, hoy te llegó algo lindo y tu casa, esta noche cuando este live se acabe, tú vas a sentir un olor diferente, tú vas a sentir una presencia diferente y te vas a contar tan contento y te vas a levantar tan feliz porque declaramos que tu despertar va a ser alegre mañana. Declaramos la Amén. victoria de Cristo. Amén. Mira Mi quién está hermano. aquí. Aquí está Jimmy Bauer. No, pues ya salirme para que Jimmy. un minuto. Saludos a todos. Saludos, Ahí Alex. Amén. Buen hombre, Qué bueno buen escucharte, hombre. campeón. Saludos también por ahí. Y el Sí, mejor señor. de Dios. Te amamos mucho, Jimmy. ¿Cómo está Estamos bien usted, Alex? contentos. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga, amén. Que sabe que ve. Contento de verte, aunque sea por aquí, virtual. Espero poderte ver pronto y darte un abrazo, hermano mío. Amén, igual, igual. Sabes que se te ama mucho aquí gozándonos. Cantamos hasta canciones tuyas aquí. Tenemos mucho de qué hablar, sé que tenemos algo pendiente tú y yo, ¿sabes? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sabes que se te ama mucho y de verdad que Dios ha sido bueno contigo. Eres un milagro de vida increíble. El Señor metió su mano y te tenemos hoy día porque Dios es fiel. Bueno, sea todo lo que Amén, amén. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes que yo puedo dar palabras y fe de lo que Dios hizo conmigo y que hoy en día, por gracias a Él y su misericordia, todavía sigo pataleando aquí, ¿no? Y es algo que siempre tengo que poner en palabras de que Dios existe y que hace muchas cosas y aparte de eso, de que cuando Dios tiene algo para uno, pues nadie te lo quita y todavía yo, Amén. cuestiono muchísimo el por qué, después de todo aquello, pero con el tiempo me di cuenta y por eso te escribí aquella vez, por eso que te dije que tenemos algo pendiente, porque es una conversación muy importante y tú sabes, tú más que nadie sabes, y creo que llegará el momento para nosotros poder conectar y poder hablar un poquito más íntimo. ¿Oíste? Amén, papá. Claro que sí, estamos a la orden y sabes que eres un gran amigo, tremendo compañero del grupo Mambo, que pudimos compartir tantas cosas lindas y de verdad que sabes que cuentas conmigo y mis oraciones están para contigo, para Oscarito, para todos mis hermanos, de verdad que sí, de todo corazón. Amén, amén. Saludos para Oscarito y saludos para todos los que estén conectados a esta hora. Ya estaremos vacilando también con Fernán en un momento dado. El lunes estás conmigo. Oye, el lunes estás conmigo, el lunes, no te hagas loco. Esto solamente era una entradita para que estén pendientes todo el mundo de que Fernán y yo vamos a tener nuestra propia entrevista y conversación de cuántas horas, de 3 o 4, Bueno, ya le llevamos tres. Lo único
Te voy a deber lo de la guitarra, porque la guitarra yo no la tengo, porque él me ha cantado un par de canciones como Ade, así tú sabes, pero podemos hablar poquito, porque historia yo tengo de más. Bueno, gente, aquí está Jimmy Bauer, que va a estar conmigo el lunes. Jimmy, te queremos. Tú sabes que el aprecio de nosotros hacia ti es duro, igual que el de Oscarito, igual que el de Ale, toda la gente que está conectada ahí, wow, que te mandan un beso y abrazo. Mira para allá, amén, Jimmy, saludos. Bueno, gente, el lunes va a estar Jimmy conmigo, así que vamos a estar preguntándole muchas cosas. Saluditos ahí, nos vemos el lunes con Jimmy Bauer. Bendiga a todos, me cuidan. Buenas amén, noches. Papá, cuídate mucho. Bendiciones. Dale, Jimmy, gracias, papá. Te quiero, papá. Señores, gran Jimmy Bauer. Yo me voy para que sigan, para seguirme gozando el live. No me voy del live, me voy de aquí, pero me voy a quedar viéndolo hasta que se acabe. eso es, papá, y te queremos a ti también, papá. Tú sabes cómo es. Gracias un millón por estar ahí, por esas palabras. Y sabes que hicimos un tema de Navidad, pero estoy orando para que el Señor nos dé un tema para que podamos hacer juntos, que sea de impacto para la gente en este tiempo. Un tema que yo sé que ya se está gestando en el corazón de Dios, así que vamos a ver qué inventamos porque hace falta. Son un sí, ya está. Te amo mucho, bendigo a Milagrito, a Coral, a Camila, a toda la familia, a Doña Dori, que estoy deseoso por verla, y allá a los muchachos. Así que gracias, gracias por siempre estar ahí, campeón. Dale, papá. Ahí estamos, señores. ¿Viste cómo está la cosa aquí? Señor. Mira, Oscarito, no sabe ni cómo apagar el celular, mira. No sé. Mira, ya son las 12, ¿qué vas a hacer? Bueno, papi, Oscarito, Jimmy Bauer, Julio Ramos, Anthony la Máquina, que está ahí, Anthony. Bendiciones a Anthony. Oye, ese hombre también para mí, cuando yo todavía no estaba en los medios, obviamente acá profesionalmente hablando, cuando se pegó la canción de Dios mío, la de la romántica, la de yo quisiera. ¿Qué tiene pal? Yo quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado. Tanto amor. No, esa canción está preciosa. Perdóname. Perdóname. Ya no te quiero. Bueno, pero que entre Anthony. Que entre Anthony también aquí y la cante. Entra, Anthony, entra al email y entra al link que yo te di a la semana pasada y entra. Si tienes babilla, papá. Aquí estamos, si tienes babilla, y mira, y tenemos el viper ready, cualquier cosa me vipea. Ay, señor. Mira, ya son las 12, aquí los vecinos y yo me van a tirar piedra ya mismo a la ventana. Ya no, ¿verdad? ¿Tú estás en una casa o un apartamento? No es una casa, pero estamos retiraditos de los vecinos. Ah, ok. ¿Dónde estás viviendo, Ale? Gurabo. Gurabo, qué chévere, Gurabo. Mucha gente está por allá, por Gurabo, se ha crecido Gurabo, buen pueblo, mano. Ha cogido sí. Bueno. Bueno, mi esposa y la iglesia, no tenía otra. ¿La iglesia tuya? ¿Perdón? ¿La iglesia tuya? Es en Aybonito, se llama Sector Robles, está exactamente al lado de Baxter, ¿verdad? Esta compañía, esta fábrica grande, Baxter, y estamos allí, los predios de la farmacia Rey. Es casi cerquita del pueblo, cerquita del McDonald's, del Walgreens. Estamos por allí, y de verdad que espectacular. La gente es increíble, la gente de verdad que se gozan. Cada culto es una experiencia nueva. Y la realidad es que Dios nos ha entregado una iglesia hermosísima. Así que todos los que estén por allá cerca y los que no también se pueden tirar para allá, son bienvenidos. Los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7 de la noche. Ok. Mira quién está aquí, Mira quién está aquí. Anthony. Mira quién está. Espérate, que se me viró la mierda, se me viró la cuestión esta. A rayos. Ahí está. Bueno, señores, miren quién está por ahí. ¡Anthony! ¿Qué es la que hay? Te bendiga, campeón, qué bueno te bendiga, verte. Te bendiga, qué bueno verte. Oye, yo creo que la última vez que yo vi a Anthony
Yo creo que fue en Costa Rica. Creo que sí, creo que sí, que fue la vez que compartimos. ¡Estábamos los tres! ¡Estábamos ahí los tres! Comiendo, que nos comimos los camarones jumbo aquellos, ¿te acuerdas? Así es, así es. Estaban buenísimos. Estábamos los tres, nosotros tres y Moisés. Y Moisés. Sí, Moisés. Wow, una máquina nueva. Ay, señor. Qué mira, Ale no cantó ninguna canción. ¿Cómo? ¿Tú no cantaste ninguna? ¿Yo? No. No, no en ese baile no. No, en ese baile. En ese baile tú no cantaste. La guitarra está botando humo. Mira, Ale estaba hablando de la canción tuya. Perdóname, era, ¿verdad, Ale? Sí, Corazón de Otro. Corazón, sí, de, corazón de otro. Mira. La realidad es que antes de yo comenzar en el ámbito de acá, de edad, de lo profesional, antes de llegar al Alto Voltaje, esa canción, ¿cuándo fue que se popularizó? ¿En el 95? 96, 97, por ahí. 96. Ah, perfecto. Pues yo recuerdo que entrando en Alto Voltaje, básicamente esa canción estaba bien pegada también. Es correcto. Y entonces, en sitios que yo iba me la pedían porque pensaba que yo era el que la cantaba. ¿Así? ¿Ah, ahí me ha pasado sí, también. Porque, con, ahí me ha pasado con gente, la tuya también, con Yo Siento Amor. Me ha pasado. Sí, porque mucha gente a veces oía la canción, pero quizás, ¿verdad?, no habían podido tener el acceso a quien la cantaba. Ajá. Pero sin embargo, pero nada, somos compañeros y hermanos. Y pues, ah, tú quieres esa, pues vamos a cantarla. De verdad que sí. Tírate el tonito de la guitarra ahí. Yo quisiera aceptar lo que en esa noche y me ha pasado y tanto amor. Ahí delay, ¿verdad? Tanto cariño. Ahí mismo. Hay como un delay. Se oye atrás ahí. Ya, hay un pequeño delay, sí. Pero esa canción es hermosísima y de verdad que todavía esa canción se canta, entiendo, por ahí. Yo no estoy muy, ¿verdad?, no, al día con lo que está pasando por ahí, pero... De esa vivo, y de muchas. Sí, de verdad que sí. De verdad que es una canción espectacular y todas las canciones, recuerdo la otra que tú cantaste, que era también ay, Dios mío, que tenía como unas trompetitas suaves. Regresa a mí. Esa era... Y no me haga llorar. Te necesito. Sí. Porque es especial. Le tengo que sacar el tono, se me fue. Por ahí va. Oye, pero qué chévere que estás aquí con nosotros aquí. Y oye, han pasado un número de. Estaba por ahí, ¿viste a Jimmy Bauer? Lo vi un ratito, vi a Oscarito. Oye, esta sería buena. Fíjate, yo me atrevo a hacer una reunión de los cantantes de esa temporada. Es más, yo te voy a retar más a hacer un tema de esta temporada y de tu temporada, ahora la nueva temporada de Cristo. Ahí está. Te frisaste, Ale. Se frisó, Ale, se frisó. Se frisó. Vamos a ver. Se fue. Ahora. No se escucha. ¿No se escuchan? Déjame ver si soy yo acá, espérate. No lo escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Pero yo no los escucho a ustedes. ¿Qué ok, hacen? Mira lo que vas a hacer. Arrolla y vuelve y entra. Porque se le cayó y al caerse pues el se le desconecta el micrófono. Ah, ok. Bueno, gente, aquí está Anthony, dímelo, papi. Tranquilo, aquí estaba escuchando un ratito, estaba en el play y espérate la entrevista. Estamos ahí con ese caballero, que eso es, papi, lo que ha dado aquí es cátedra de Tacho, nos ha puesto a nosotros casi hasta llorar. Qué bueno.
Sabes que Ale tiene una trayectoria y ahora lleva, bueno, lleva desde el 2004 en la iglesia, tiene su iglesia ahora en Ay Bonito. Sí, sí. Está pastoreando, está chévere, ahí llegó. Vamos a darle la bienvenida nuevamente al señor Rivera, que ahora tiene el celular virado, ahora tiene el celular virado. Espérate, déjame sacarlo de aquí, espérate. Ahí está. Ahora sí. Le estaba diciendo a Anthony lo de tu iglesia en Ay Bonito y todas esas cosas bonitas que tú tienes. Pues mira, sí, fue algo que yo no lo busqué, fue algo que vino, ¿verdad?, con confirmación del Señor. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, desde el 2007, nuestro apóstol Calvetti nos profetizó en aquel entonces de que íbamos a ser pastores, pero nosotros obviamente, pues como decimos en el buen puertorriqueño, en la pichadera, como que eso no nos va a tocar. Claro. Yo voy a cantar por ahí para abajo música cristiana y si me toca, pues. Y hace un año y medio, dos años, pues nos dieron esa sorpresa de que íbamos a pastorear una iglesia que el pastor Felo había comenzado en Ay Bonito, pero obviamente él no podía con dos iglesias. Claro. Y entonces, pues nosotros tuvimos el privilegio y tenemos el privilegio de pastorear allá y gracias a Dios tenemos una congregación hermosa. La gente no va por el artista o por quién fue Alex Rivera o quién fue mi esposa. Mi esposa fue modelo profesional. Y la realidad es que la gente va por la esencia de lo que vivimos allí. El Señor se siente. Podemos adorar al Señor, no solamente entretenerlo, sino que ellas se van edificados, se van con testimonios, experiencias. Nos escriben, pastores, mira, lo que usted habló hoy en el mensaje me bendijo y sí, lo que usted me habló de parte del Señor, mira, se está cumpliendo. Y eso es lo más importante. Si Dios está en el asunto, así es. Lo demás corre. Pues yo te quiero decir que no nos hemos visto, pero sí he seguido la apertura de tu iglesia, he seguido desde que empezaste hasta la nueva. Creo que te mudaste, hiciste unos cambios nuevos, todo eso. Sí. Lo he visto. No hemos hablado, pero sí he estado pendiente a la trayectoria, a tus cambios, a tu nuevo proceso. Verdad que te felicito un montón y muchos quisieran ese cambio, muchos quisieran, como le estaba comentando a Fernanda anteriormente, hacer una canción diferente de nosotros por ahí mismo, pues la gente pues nos ha visto en una faceta. Yo tengo temas cristianos porque mucha gente no los conoce, pero sí los tengo grabados. Y que se nos dé la oportunidad a nosotros de conocer más allá, porque hay muchos que no lo conocen, de conocer más allá y de tener una experiencia de más allá, que no es tan solo parar en una tarima y cantar, sino de cantar y sentir lo que estamos cantando, es algo totalmente diferente. Sí, yo he aprendido, mire, es que este tema es bastante extenso y es complicado y simple a la vez, me explico. Cuando nosotros cantábamos en las tarimas seculares, pues obviamente nosotros teníamos como misión entretener al público y que correcto. Se fueran, ya tú sabes, si la gente gritaba mucho, pues el show estuvo bueno. Uh-huh. En el caso de lo que es la parte de la adoración, la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Ese es el primer error que comete la gente. No, porque es que no me gustó la canción, ay, no me gustó la música, ay, no me gustó esto. Es que nosotros no podemos decir que la adoración es para nosotros porque entonces le estamos quitando el lugar a Dios. Es correcto. Adoración es una expresión de gratitud de nuestro corazón hacia nuestro Dios creador y nosotros lo que hacemos es a través de la música exaltar su nombre y obviamente pues darle gloria a quien gloria merece, pero lamentablemente hay, ¿verdad?, y no lo critico, sino que son fórmulas de que hay personas que hacen canciones que apelan a tu necesidad. Eso uh-huh. no es adoración. Uh-huh. Eso es una canción cristiana que obviamente apela a lo que estás pasando en el momento. Un ejemplo, Dios te va a bendecir, Dios te va a quitar el dolor, o Dios es bueno, mira, estás cansado, levanta las manos arriba, porque Dios te va a prosperar, Dios sana la tristeza. Esas canciones son para darte ánimo, pero no son canciones que exaltan el nombre de Cristo, aunque sí son cristianos. No sé si me hago entender. Claro, pero claro. La adoración como tal es una expresión en una canción donde se exalta el nombre de Cristo y no nuestras necesidades, uh-huh. para que más o menos tengan una idea. Amén, amén. Yo tengo un cover que lo tengo por ahí en YouTube, que es El Espíritu de Dios. Tú conoces El Espíritu de Dios, ¿no? Un tema tradicional,
Espíritu de Dios, entra en mi vida, llena mi alma, sí. Llena mi ser. Sí. Yo la grabé. Durísima, durísima. Yo la grabé y está... y yo tuve un tiempo, no te voy a negar, ahora estoy un poquito ausente de la iglesia, un poquito ausente desde que me mudé para acá, Deltona. Tengo a mi pastor allá en Orlando, me queda 40 minutos. No es excusa, pero es la situación que nos encontramos en el día de hoy. Y llevo como alrededor de 1 o 2 meses sin asistir. Y adicional el coronavirus, pues no nos ha permitido tampoco. No, claro. ¿Estás viviendo en Deltona? Deltona, sí. Ahí vive mi hermana. Oh, nice. Sí, mi hermana va a una iglesia allá de los pastores Rodríguez. No los conozco. Bueno, creo que se llama... ¿Hay información? Sí, es una iglesia, después me envías tu número por inbox. Okay. Es una iglesia muy buena allá, que ella está, es parte de la adoración allá. Ok, perfecto. Ah, pues, y es allá en Deltona. Perfecto. Brutal. Mira cómo son las cosas. ¿Viste? ¿Viste cómo crees? ¿Cómo está esto? ¿Viste cómo está esto? Sí, señor. Pero nada, no les quito más tiempo a ustedes y me alegro haberte visto, Ale, y hablar un ratito contigo. Te sigo, créeme que te sigo y tus movimientos, y que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia, mi hermano. Amén, a ti también. Amén. Saludos a ti también, Anthony, si te quiere, brother. Se les quiere, sí, señor. Cuídense. Así que nos comunicamos, Anthony, te bendigo. Dale, yo te escribo, sí, para saber la información. Dale. Bueno, señores, por ahí estuvo Anthony con nosotros. Wow, esto ha sido algo espectacular, papi, Es más, yo he roto récord contigo, papi Joe. Pues mira, no he dicho todavía el testimonio de Manía, así que tienes que invitarme para una segunda parte. Sí, hay que hacer la segunda parte. Sí, con la primera parte 2. Para darle entonces el testimonio desde Manía hasta llegar al punto donde estoy hoy. Porque es largo y si no, muchachos, a las 3 de la mañana terminamos. No, terminamos a las 3 y entonces yo me tengo que acostar ya porque yo tengo radio a las 5:30 de la mañana. Oh, empiezo a las 6 con Danilo Bochán y Gisele Cifredo en Play 96. Ah, pues mira para allá. Que estamos allí mañana tempranito. Mandarle saludos a Gisele, a Danilo, que lo conocí, es mi pana, lo conocí cuando hacían 4 por peso con ustedes, ¿te acuerdas? Ajá, 4 por peso. Sí, señor. Mira, pues nada, permíteme orar por la gente que están conectados aún. Bueno, señores, no se vayan, que una oración para todos nosotros de parte de Alex Rivera. Y sabes que, Alex, te adoramos con todo el corazón del mundo. Y ya tú sabes que vamos a hacer en la segunda parte, va. Dale. La segunda parte va, así que todo el mundo pendiente. Voy a tirarlo en las redes sociales cuando vamos a tirar la segunda parte, desde Manía hasta donde está Alex ahora mismo. Mínimo, tienen que conectarse por lo menos mínimo 300 o 400 personas para que la gente escuche el mensaje, no solamente por el volumen de gente, sino para que el mensaje sea propagado y sea llevado a mucha gente. Exacto. Vamos por la oración, papi. Así que antes de la oración, Fernan, esta Ajá. palabra me la dio el Señor mientras estaba haciendo el live contigo y te la voy a decir públicamente. Nada es por casualidad y el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía que tus días para servirle a Él, porque vas a ser de influencia en el mundo del cristianismo. Tienes un don de Dios, y ese don el Señor lo quiere activar en su reino. Así que hay comediantes cristianos que le va muy bien, y hay gente que utiliza los dones que Dios le dio para Cristo, y ahora mismo están muy bien en todo el aspecto. Así que yo profetizo esta palabra sobre ti, declaro que le vas a servir al Señor y muchas de las cosas que has tenido incertidumbre en la vida, las vas a empezar a entender, y además está decirte que estoy aquí para lo que necesites. Usted sabe que en el momento que tú necesites hablar con alguien, estoy aquí para ti, de todo corazón. Así que todos los que nos están viendo, ahí frente a ustedes, este hombre fue el que Dios utilizó para que esta palabra llegara a todos ustedes. Así que bendecimos la vida de Fernán. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento tan precioso que hemos vivido. Señor, dándote la gloria y la honra, dando gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que hay que ser agradecidos. Señor, tú honras a los que te honran, dice tu escritura. Por eso en esta hora, Padre amado, yo bendigo la vida de Fernán, de toda la gente que se han conectado, la vida de su esposa, sus hijos. Señor, Padre,
yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Fernán, hago un paréntesis. ¿Usted tiene su esposa? No, tú está, está soltero. Por eso me detuve, porque el Espíritu me dijo que había algo por ahí. Pues qué bueno que me lo confirma. Yo declaro, Fernán, que todo lo que has vivido, todas las cosas que has tenido que atravesar, todas las lágrimas que has botado, el Señor las quiere cambiar en gozo, en alegría. Por eso en esta hora bendigo a tus hijos, bendigo a tu descendencia, todas las personas que se han conectado, yo declaro el gozo de Dios, declaro las fortalezas del Espíritu, declaro que mañana te levantarás con un ánimo extraordinario, con nuevas energías, con un gozo de Dios, pero que no puedes ni imaginarte, porque dice la palabra que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Señor, bendigo a cada uno de los que estuvieron conectados y los que ya se desconectaron, Padre, los bendecimos y declaramos que la oración que hicieron ahorita, Señor, traerá frutos y habrá testimonio de ello. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y declaramos la bendición sacerdotal sobre cada uno de los que nos están viendo. Que Jehová los bendiga, los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, tenga misericordia de cada uno de nosotros y tenga de cada uno de nosotros paz. O ponga paz en nosotros y que el ángel del Señor acampe alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, Fernán, gracias, papi. Gracias a ti, Ale, por aceptar esto. Y esto ha sido algo brutal. La gente está escribiendo que ha sido espectacular, tremenda entrevista. Y de verdad que lo dijimos de un principio. Lo dijimos de un principio que esto iba a ser diferente. Y mira, ah, amén. Para que sepa. Alex, gracias, de verdad, sabes que te quiero mucho, una cosa, no vale más que decirlo, del abrazo que te di en Plaza Las Américas, y la amistad de nosotros ha sido sincera, amén, pura, igual que la de los muchachos de Jacob, de Raúl, de Jimmy. Dile a Raúl que está caliente, no se conectó. ¿Quién? Raúl no se conectó, dile que está caliente. No, ¿tú crees que no se haya conectado? Raúl tiene que estar por ahí. Raúl está por ahí. Lo que pasa es que, tú sabes, él se queda como que de lejito. Observando. No quería coger lo suyo hoy. pero nada, te lo agradezco en el alma. Esas oraciones bonitas, las palabras que dijiste. Wow, que dejó a todo el mundo aquí boquiabierto. Tu historia. Cómo volviste... Bueno, papá, yo estoy súper encantado con esta noche. ¿Viste super que pudiste? Encantado. ¿Viste que pudiste? Pude. No hablaste malo. ¿Y sabes una cosa? Que por ahí está Lucy, ¿ves? Ah, Lucy, la quiero está mucho. Está Lorna Marcano. Uy, Lornita, sí, señor, esa gente hermosa. Y Lucy, ¿ves? Me escribió, y te lo voy a... Y déjame ver si lo tengo, si, para que tú veas que yo no estoy mintiendo. Lucibe me escribió esta por la tardecita. Me puso, déjame buscarla aquí. Dios mío, ¿dónde está Lucy? Lucibe me dijo. ¿Tú crees que tú puedas? Mira, me puso, bueno, a las 9:30 voy a estar conectada en tu live. Quiero verte sufrir. me puso este. Ah, mira, bendito se fue porque tiene que trabajar mañana. Ok. Pero me puso, pero tú eres un tipo polifacético y lo harás, tú puedes. O sea que fue un reto grande. Un reto. Y lo logré. Pero, papi, ¿viste que puede? Puedo. ¿Viste? Tú puedes. Yo puedo. Así que te bendigo, papi, de verdad, no tengo palabras para agradecerte. Mira, de verdad... Todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas por casualidad, sino por propósito. Así que, nada, les bendecimos, mi gente. Estamos súper agradecidos de que hayan estado ahí. Y nada, sigan orando por nosotros, ¿verdad? Por nuestro ministerio. Y también, de la misma forma, oro por ustedes para que el Señor les bendiga, les guarde y que puedan venir a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Eso amén, es una verdad. Amén, amén. Bueno, gente, muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden que estuvo con nosotros hoy Alex Rivera. El lunes va a estar Jimmy Bauer. Estoy. Y este viernes va a estar con nosotros Javi Lamour. Chula. Bueno, presentándonos su nuevo tema y su video de bachata.
y estoy cuadrando con una merenguera para la semana que viene. Vamos a ver si se da. Qué bueno. Ya tengo el número de teléfono, tengo que llamarla para cuadrar. Se van a estrenar en la semana, así que Ale, muchas gracias. Te quiero, te adoro, mi hermano. Con toda mi alma, toda la gente que se conectó, nuestras amistades, que son tantas que no las puedo mencionar a todos. Big Boy, Anthony, Ginny, Lucy. Mira, ahí está Lucy B. Está ahí. Sí. Lucy, te amo mucho. Sigo aquí. Tengo recuerdos lindos de Lucy. De verdad que Lucy es una mujer especial. Siempre que estuve en los grupos, siempre estuvo ahí apoyándome y apoyando lo que hacíamos. De verdad que Lucy, bendigo tu familia. Me gustaría ver muchas de esas muchachas que hace tiempo no vemos, amigas, que de verdad, aunque no nos conectamos, es verdad, quizás diariamente, pero siempre se llevan en el corazón. Ahí está. Big Boy, esto está caliente. Vaya, Big Boy. Gustavito, mira, cuidado con el alerón. Porque... Lana Mercy. Bueno, mi gente, buenas noches. Los quiero, los amamos. Será hasta la próxima. Ya ustedes saben, estamos aquí lunes, miércoles y viernes trayendo con esto bien chévere, una cosa bonita. Hoy sí que rompimos récord con Ale Rivera. Así que Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Te bendigo a ti, a tu esposa que está por ahí, tus hijos que los enseñaste. Wow, amén. Tremenda familia. Y unas palabras bonitas que dijo tu esposa, que cuando se metió, que hizo así, que entró así. Y dijo algo, hizo. Una mujer que Dios usa mucho, de verdad. Yo la respeto mucho porque Dios la usa muchísimo. Así que vamos a ver si para la segunda parte la voy a tener aquí conmigo, porque hay una parte de nuestro matrimonio que vamos a contar. Uy, eso me gusta. Esperen pronto la segunda parte de la entrevista de Ale Rivera. Queremos mucho, Charlie. Mira quién está ahí, Charlie Salsofón. Uy, Charlie, bendiciones. Eso es. Oye, si seguimos con él. Sí. Nos vemos, mi gente. I love you. Los quiero mucho. Cuídense. Ale, gracias, papá. Un abrazo.